Amigos, buenas noches Bolívar, buenas noches Panamá. Estamos aquí una vez más hablando de música escolar increchendo. Hoy tenemos a una figura emblemática a nivel de las bandas de músicas escolares en el interior y a nivel nacional. Él es el profesor Julio Zamora, una institución musical, un docente consagrado a la formación de músicos y de bandas de músicas escolares en nuestro país y en el interior de la República. Tremendo el trabajo que ha hecho el profesor Zamora en todo el interior de nuestro país. Vamos a conocer sobre su historia, vamos a conocer un poco sobre la carrera musical del profesor Zamora y adicional a ello, las metas, las experiencias que tiene el profesor Julio Zamora en este ambiente de banda de música escolares. Bolívar, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches, audiencia de Creciendo TV. Créanme con sinceridad, un conversatorio bastante esperado y que nos ha demandado un poquito más de esfuerzo, dadas las condiciones de algunos compromisos, pero aquí estamos para ustedes. Así es. Sé que cualquier excusa comprenderán, somos un grupo de trabajo que pretende hacer una labor de una manera educativa, con responsabilidad social y sobre todo con alto contenido de historia. Yo una de las cosas que quiero plasmar antes de iniciar este conversatorio y cederte la palabra y traer a nuestro invitado, es que quiero retrotraerme a aquella frase que escuché de un director cuando él le decía, maestro, la música es lo que tengo que estudiar, palabras menos, palabras más. Y él le decía, no te vas a arrepentir de estudiar música. Y yo creo que con el tiempo, leía yo un tuit el día de ayer, donde un joven, ya músico profesional de percusión, se sentía tan, pero tan orgulloso de su maestro. Y yo creo que esa es una de las cosas más importantes de las que en este conversatorio el maestro Zamora nos va a relatar. Este mismo ejemplo puede que se esté replicando y de seguro, estoy segurísimo, que se está replicando con muchos otros maestros porque han dejado una huella, han dejado en el camino trazado una muestra de todo el amor por la música. Y es el momento para traer a nuestro invitado, el maestro Julio Zamora. Buenas noches, maestro. Muy buenas noches, don Bolívar. Muy buenas noches, Adolfo. Y muy buenas noches a todos los compañeros músicos, jóvenes que han esperado pues esta pequeña entrevista. Relatando pues parte de mi vida, lo que he hecho con mi música. Así que estamos a la orden. Por ahí todos dicen, el más esperado. Exactamente. Así que bueno, vamos a ver cuántas historias hoy rescatamos. Eso demuestra que el trabajo que ha hecho el maestro ha sido bueno. Entonces, bueno, así es. De eso nos vamos a enterar en pocos minutos. Yo creo que es sembrado en buenas tierras y ahora están saliendo las cosechas, creo yo. Así que vamos a ver qué hacemos. Gracias, profesor. Maestro, le doy la bienvenida a Creciendo TV y lo dejo en manos de mi compañero, quien es el que es el conductor siempre de este su programa Hablemos de Música Increciendo. Mil gracias. Bienvenidos. Gracias, gracias. Profesor, gracias en nombre de la Fundación, de todos los que somos parte de la Junta Directiva, de los voluntarios y de la Comunidad Nacional de Bandas de Músicas Escolares. Darle la bienvenida, gracias nuevamente por aceptar esta invitación hasta que la pudimos cuadrar y muy, muy placentero conversar con una persona de tanta historia y adicional a eso ya creo que llevamos ayer teníamos el inventario, más de 40 entrevistas que hemos realizado aquí todos lo mencionan prácticamente si, por no decir todos, la gran mayoría lo mencionan y hacen reconocimiento del trabajo que usted ha hecho a nivel de las bandas de música escolares en el interior de la República y también acá en la ciudad de capital donde han admirado su trabajo. Profesor Zamora, ¿cómo inicia usted en el mundo de la música, en este bregar que le ha dado tanto privilegio y tantas glorias a usted y a
y a la República. Bueno, esto, mi inicio en la música se lo debo más que nada a mi papá, que tocaba trompeta, primeramente tocaba trompeta, y yo escuchaba cuando iban a practicar en casa grandes maestros que más adelante le vamos a mencionar. Y eso encendió quizás la chispa de la música. Pues como todo niño, muy travieso, quizás no tenía en mente lo de la música, pero esto, escuchando a esos maestros, wow, me quedó esa semillita ahí y creo que de ahí arrancamos. Bueno, mi inicio en primaria, tocando un redoblante más grande que mi persona. En eso me acompañó mi papá, me acuerdo, en la escuela Nicanor Villalás, sexto grado. Ahí empezamos a tocar el redoblante. ¿Qué año corría, profesor? Wow, estamos hablando como del 69. Vaya sacando cuenta. Sí. En el 69, tenía 9 años, salimos, bueno, hasta allí quedó lo que era música. Luego paso a la escuela normal en ese tiempo de Los Santos, normal de Azuero, así se llamaba. Y en el primer año no me metí a la banda. Creo que no me interesaba. En el segundo año, 72, 71, escuché la banda ahí, esto, llegó el general Omar Torrijos Herrera y donó unos instrumentos a la escuela. En ese tiempo estaba el director, mi maestro Alfredo Fajardo Ureña, gran saxofonista de la villa. Pero no me llamaba atención todavía eso, pero sí veía a mi papá tocando trompeta y después el trombón. Bueno, ya en el 72, yo voy a meterme a la banda. Me fui a hablar con el profesor Fajardo, ellos practicaban solamente los sábados practicaban, y me dice, ¿qué quieres tocar? Y yo, bueno, esto, yo quiero una trompeta. Porque en ese tiempo estaba el compositor Eric Gutiérrez tocando trompeta y hacía unos solos con esa trompeta fascinante. Y yo quedé enamorado de ese sonido. Bueno, esto dice: trompeta no hay. Hay unas trompas. Yo, trompa. Yo vi ese instrumento que daba más vueltas. Y yo, no, hombre, profe, eso no. No me gusta. Y de repente ahí yo me fui al depósito porque estaban los instrumentos nuevos, nuevos. Selmer, imagínate. Y habían dos trombones. Uno no eran de llaves, era un tenor alto y un tenor bajo, pero no eran de pistones, de llaves. Bueno, profe, este es el mío. Agarré el trombón alto y empecé. Bueno, venga acá, me dice el maestro. Me enseñó las notas de si a fa. Eso fue todo lo que me enseñó el maestro, porque yo pienso que él tenía mucho compromiso con la banda y se acercaba casualmente el aniversario de la normal, de acá de Santiago. Y estaba enredado tocando marcha y esa cuestión, y yo con mi si do re mi fa, si do re mi fa, si do re mi fa, la cosa que yo empecé a tocar de oído. Y maestro, ya yo me hice las marchas. Vámonos para Santiago. Nos venimos para Santiago y eso fue ya a desarrollar mi oído musical. Prácticamente ya yo tocaba, era de oído. Hasta que llegó un día.
Hasta que llegó un día mi papá. Y no, 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 no. El maestro me dio un papel que decía El Padrino. Y mi papá se puso tan enojado. Y eso no puede ser para el trombón. Y tú no sabes leer. Y bueno, me entregó un libro que se llama Solfeo de los Solfeos. Correcto. Solfeo de los Solfeos. Y es que para acá, para el interior, no había método. Y me Así. puso un atril. Y empieza. Y empieza. Y ahí empezamos a leer el solfeo de los solfeos. Prácticamente esto aprendí a leer con papá, con mi papá. Toqué en la banda de la escuela hasta el 75. Y de allí en adelante me metí entonces a la banda de los bomberos de los Santos. Ahí pues Profesor, tocaba pero ya el trombón. usted es de Santiago, usted es de Veragua. No, Ajá, si nos aclara eso. yo soy de la Villa de los Santos, de la Ah. Villa de los Santos. Es más, he vivido ya, y con el perdón de mi mamá que me está viendo, mis hermanas, he vivido más acá en Santiago que allá en la Villa. ¿Sí? Claro. Bueno, ahí empezamos con la banda de los bomberos. Mi papá me enseñó muchas cosas. Ya empezaba a tocar murga, ya empezaba a tocar, bueno, casi de todo. De repente, en el 76, 7 por allí, con un amigo que estaba en la banda que tocaba saxofón, se llama Miguel Arosemena, empezamos una onda muy sabrosa, la onda de los combos nacionales. Y todavía, bueno, yo viví casi bohemiamente, ¿no? ¿Saben? En ese tiempo, la juventud y esa cuestión. Bueno, nos metimos en un grupo que se llamaba Los Renegados, un combo, y le voy a decir, eso fue una alegría para mí muy grande, irnos a tocar un fin de semana, un sarao, en Chitré, y cuando llegamos a la casa con $1, y eso era una Pero alegría muy, muy grande. era haber ido a los Grammys para ustedes, era lo máximo. Ah, sí, Eso es lo bonito, y disfrutar lo que hace. sí. Esta era tanta la fama que cuando nos veían, hey, ustedes son de los renegados, y bueno, sí, son no, los renegados. Bueno, yo después que salí de la escuela, mi mamá, pues, ¿qué vas a hacer? Yo no, voy a meterme a la universidad. Yo quería estudiar agrimensura, porque yo en la escuela me gradué de bachiller agropecuario. Bachiller agropecuario. Allí en la Escuela Normal de Azuero. Ya era Instituto Coronel Segundo de Villarreal. Ya Ah, cuando me okay. gradué, era Instituto Coronel Segundo de Villarreal. Bachiller en ciencia y agropecuaria. Bueno, yo me Ah. gradué de ahí. Cuando yo me voy para la Universidad Tecnológica que quedaba frente a mi casa, la verdad que yo quería estudiar era agrimensura. Ajá. Pero cuando llegué me dijeron, bueno, la carrera se abre si hay matrícula. Si no hay matrícula, no puedes. Bueno, esto, yo hice todos los estudios. Cuando llegó la hora de la matrícula, no, solamente nos habíamos inscrito dos. Cerraron la matrícula. Así que, ¿qué quedaba? Dice, ahí hay una mecánica de precisión. Para los que no saben, tornería, ¿no? Pero bueno, empezamos en ese semestre. Me dieron una plaquita de hierro que tenía que sacarle los ángulos para aquí, para allá. Y yo pasé todo el semestre con esa plaquita. Y yo dije, no, me voy de esto, ¿ya? Y dejé la universidad.
Seguí con mi música. Yo llegó el maestro Consuegra. No sé si conocen la vida de Consuegra. El maestro Consuegra fue el iniciador de las murgas. Así es, aquí nos habló el las tablas. Bueno, él me ayudó bastante. Se nos ha congelado la imagen. Sí, me ayudó bastante Manuel Consuegra, por eso Manuel Consuegra parece que se va la señal. Y toqué con él, murga. Luego de esa murga, yo toqué con él casi hasta en el 83. No, hasta el 83, sí, por ahí, 83. Toqué murga con él. Y de allí en las tablas y de allí me no, hasta el 73, disculpa, no, pues estoy enredado, algo por ahí estaba 77, 70 y no me acuerdo. Y luego me entré a una orquesta que se llamaba Orquesta Pibi Sound, la Orquesta Pibi Sound del maestro Alfonso Castillero. Con esa tuve otra gran enseñanza. Con esa orquesta nosotros alternamos, eso era un privilegio para mí, alternamos con Wilfrido Vargas, wow. Alternamos con Oscar León, alternamos con Tabú Combo y alternamos con el Gran Combo de ayer. Eso fue una tremenda escuela para mí. Eso marcó mi vida en lo que es la música popular. Y bueno, yo toqué toda clase de música, banda, murga. Lo único que no toqué fue sinfónico. Lastimosamente no toqué sinfónico porque el problema de nosotros era la lectura. Esa fue parte de la primera vida musical que yo tuve acá, allá en Los Santos. Yo te voy a marcar, conocí al maestro Beto López, ajá, estudié con él, estudié 2 años con él en Bellas Artes. Maestro Aníbal Lara de las tablas, un trompetista fabuloso. John Ávila, Checo Ávila, oye, esos son unos músicos de murga que tenían conocimientos bárbaros. Y bueno, como dice uno por ahí, no me acuerdo si fue Carlos Huarte, en la calle está la Universidad de la Música. Correcto, ahí aprendí, correcto. Nos comentó eso. Ahí aprendí muchas, muchas cosas. Esa fue mi primera parte de lo que es la música. Mis pininos, me siento muy feliz de haber gozado eso. Quizás los muchachos de hoy día ahora están gozando estas cuestiones. Yo me acuerdo una vez que fuimos, una pequeña anécdota con el profesor Consuegra. Yo me acuerdo una vez que porque nosotros íbamos mucho a Panamá a tocar, a él lo contrataban mucho, y una vez nos contrataron en un almacén, no me acuerdo cuál es el nombre, y nosotros estábamos tocando afuera murga, y la gente pasaba y se reía, y de los murgueros, esto y esto, y decía el maestro Consuegra, esos negritos riéndose de nosotros, y nosotros estamos ganando plata. ¿Qué pasó a los años? Ahora usted va a Panamá, ¿cuántas murgas no hay de maestro Consuegra? Así es. Esa fue una vivencia muy grata del maestro Consuegra, que todavía sigue vivo, vive en Los Santos, creo, y muy buena persona. Mi primera parte de la música. Ahora cuando llego a Santiago, yo llego a Santiago en el año 1985. Me nombraron como profesor de música. Ya yo tenía 2 años de estudios con el profesor Beto López,
y tuve 2 años también en el Conservatorio Nacional, Acá en Panamá. sí, allá en Panamá, pero yo viajaba, eso fue un grupo que teníamos acá, teníamos en Los Santos, y viajábamos X días, y allá nos recibían los profesores Cajal, el profesor Dixon, el profesor Alexis, había otro profesor, ahí conocí al profesor Truque, bueno, así que tuve 2 años viajando, pero sabes, lo económico a veces no daba, no Así es. daba, y tuvimos que abandonar eso. La gracia de Dios, me nombraron en la Normal de Santiago Ajá, para mira, dar la tienes cátedra de 85, 86. 85. 85. Me nombran en la 85. Me nombran en la Normal de Santiago. Y estaba la profesora Angélica Brose, una señora que vivía en la Normal. Eso, fabuloso conocerla. Bueno, me dice, bueno, profesor, usted le va a dar clase a los primeros años y se va a encargar de la banda de música. Wow. Yo conocí algo del trombón, conocí algo de la trompeta, mas no conocía de la flauta, de clarinete, de los tenores, del bajo, y Percusión. lo que me percusión, bueno, percusión yo lo tocaba ahí, más o menos, ¿no? Bueno, pero entonces conocía yo al gran maestro trompetista Manuel Caballero, Padre. trompetista de acá de Santiago, padre Ajá. Manuel Caballero, y como lo conocía que tocaba murga en la séptima zona, y él trabajaba allí, digo, profe, esto necesito que usted me ayude, y yo, bueno, vamos a hacerlo. Y él, escribir yo no sabía, yo leía los porotitos, como decíamos por acá, y empezamos a trabajar la banda de música, me tocó sacar una banda de música, clarines y percusión. La gran mayoría de los estudiantes que en ese tiempo estaban en la Normal eran de áreas lejanas, indígenas, De de todo la el comarca, país. como ahora como de todo el país. Y una anécdota que te voy a contar. Llegó un niño a tocar trombón. Bueno, ese es mi instrumento, vamos a enseñarle. Tu, 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 tu. El niño agarró el trombón, pero veía que no le llegaba la nota el brazo al do. Dije, profe, yo me puedo llevar el instrumento. Lléveselo, pues, y ahí vamos, vamos a darle. Cuando llega el día siguiente, profe, mira que ahora sí ve. Le había cortado las varas al trombón. Imagínese usted. Imagínese usted. ¿Yo qué iba a hacer? ¿Yo qué iba a hacer? Bueno, cambiar el instrumento. Le cambiamos el instrumento. Eso sí, en la normal había en clase de toda clase de instrumentos, menos la trompa. Lo malo es que estaban en un depósito tirados. Había instrumentos King, Reynolds, Butcher, Bundy, bueno, habían de todo, menos Yamaha, pero habían de todos los instrumentos americanos. No sé quién los consiguió y todo, pero bueno, ahí empezamos la música. ¿Qué hacía yo? No había métodos. ¿Qué hacíamos? Yo le decía al profesor Manuel, esto, vamos a escribir unas notas, unos ejercicios que los muchachos puedan empezar a leer, redonda, blanca, negra, y así empezamos lo que fue la banda de música. Eso fue en el 85, y bueno, básicamente tocamos pura marcha, lo que se tocaba siempre. De allí, el 95, salgo nombrado allá en Agua Dulce. Trabajé en el primer ciclo Agua Dulce, hoy es Ictia. Así Allá es. formé una banda de percusión, liras y tambores, no había para más nada. Entonces, trabajé 2 años ahí y regreso
nuevamente a La Concepción, el área cañera, que yo fui mi vida fue como la de Moisés, ¿no? Errante, andaba por todos lados. Pero sembrando, profesor. Sí, sembrando, porque mire que, bueno, antes que se me olvide, en el 85 conozco a mi esposa, a la que hoy es mi esposa, y de aquí ya no me dejó salir de aquí de Santiago, así que mi esposa Ana, que tienes que estar viendo en el otro cuarto, y con mis hijas, mis tres hijas, y tengo tres nietos. Bueno, le iba a contar una anécdota de La Concepción. Allá trabajábamos trabajábamos con banda de guerra también, y nosotros practicábamos del colegio a casi hasta la salida de La Concepción, marcha ahí con esa calle, puros tambores y lira, los muchachos contentísimos. A la anécdota que te voy a decir es que una vez venía yo de Los Santos con mi familia en mi carrito, y como costumbre de los panameños, iba a alta velocidad. Y me para un tránsito. Su licencia, caballero, dice, cuando lee así, que, profesor Zamora. Y dice, sí, yo soy el profesor Zamora. ¿Tú cómo me conoces? ¿Usted no se acuerda que me dio clase en La Concepción? Y bueno, cada vez que nos paraban, me pasaba lo mismo. Bueno, trabajé en La Concepción. Luego de La Concepción paso al Puga. Todavía no, solamente había trabajado, mira, desde el 85, solamente había trabajado con una banda de música. Que era de La Normal. Luego, de Santiago. En el 90, vuelvo a trabajar con otra banda de música, la banda de música del IPTV de Veragua. Ahí estaba el profesor Gerardino, yo hacía la banda de música, él me compraba todos los instrumentos que yo le decía, necesito esto, de esto, y de allí salió una gran banda de música con clarines y percusión. Lástima que nada más duró un año, en el 90, porque ya después de allí yo salí. De allí yo formé la banda independiente. Ay, antes de ese IPT, yo me acuerdo que en el 87, 88, conozco a un amigo que me lo encontré tocando murga, que se llama Bolívar Díaz. ¿Cómo no? Bolívar Díaz y yo nos reunimos y empezamos a conversar. Oiga, esto, ¿cómo tú ves la música acá? Y digo yo, bueno, está mal, la música está mal. Dice, ¿por qué no empezamos, agarramos los chicos y le enseñamos música a los chicos acá en Santiago? Yo, perfecto. Nos reunimos, íbamos en la que hoy es el colegio, bueno, es la casa cural, digámoslo así, acá cerca del IPT, se me olvida el nombre ahorita, de ahí debajo de un palo como de tamarindo, de caucho, ahí empezamos a dar clase. Dábamos clase a todo lo que quería, flauta dulce, lectura musical. Cada cual traía su instrumento, perdón. Y bueno, empezó la era musical en Santiago de Veragua. No quiero decir que los músicos que habían no eran buenos, eran buenísimos, ¿verdad? Pero la metodología, aunque yo no tenía tanta metodología como ahora la conozco, hicimos ese gran esfuerzo y enseñamos muchos estudiantes. Sí, atreverse a enseñar no es fácil, es un reto. Sí, y mire, hay grandes, de ese gran grupo que empezó con nosotros,
Puedo mencionarte a un, quizás aquí no lo conozcan, Edilberto Calles, que hoy día está en los Estados Unidos, gran músico, saxofonista. Otro gran músico fue Domingo Pineda, y es Domingo Pineda que está tocando saxofón con una orquesta Sociedad Anónima, ¿verdad? Y bueno, una playa de chicos también que se me van a escapar la mente, ¿verdad? Muy bueno, llego allá al IPT, hacemos la banda, muchos premios y esas cuestiones, y nos llaman en Bellas Artes. En Bellas Artes, en el año 90, nos llaman para ver si nosotros podíamos dar las clases de música ahí en la Escuela de Bellas Artes, aquí en Santiago. Nosotros trabajamos todo un año gratis, dando clases de música en Bellas Artes del INACO. Bueno, cuando eso pasó lo que es la invasión, esa invasión, sí, en 90 creo que fue, ¿verdad? Así es, sí, en el Sí, 89 empezaba. 89, 90, sí. Llegó la profesora Julia Wolfson y el profesor Martínez y nos nombra en el Bellas Artes para dar música. Ya yo tenía unos conocimientos de lo que era el solfeo, porque los maestros, pues, en el conservatorio ya había estudiado algo, con el profesor Beto López. Ahí nos nombran a cuatro personas: Blanca Delgado, Bolívar Díaz, Axel Ureña y a mi persona para dar música ahí. Allí me quedo 6 años de mi vida musical. Pero eso no quiere decir que yo no trabajaba con las bandas. Me llamaban de la normal, me llamaban del hipot, me llamaba del IPT a trabajar música. Yo me quedaba siempre con la normal, lógicamente. Algo me llamaba para allá, no sé por qué era. Bueno, y bueno, ahí trabajamos con ellos. Lastimosamente, como siempre digo, trabajábamos con las uñas, no teníamos método, ¿verdad? Así que empezábamos a darle clase a los muchachos como podíamos. Yo creo que yo tengo dos grandes o tres grandes instituciones que me enseñaron mucho, que a la postre los voy a mencionar. Trabajé en el hipódromo con el profesor Luis Ramos. Una vez me recuerdo que llegó a la práctica de sorpresa. Bueno, más adelante lo vamos a estar mencionando porque hay cosas que deben seguir cronológicamente, ¿no? Así es. Todas las bandas musicales del interior, y creo que de Panamá también pasaba lo mismo, se tocaba puras marchas militares. La única que yo escuchaba tocando música diferente era el Episcopal, y en algunos casos creo que escuchaba el Moisés Castillo Caña. De allí todo era militar. Yo me acuerdo que escuchaba en ese tiempo al maestro Villa, Armando Villa, cuando venía El Fermín. con el Fermín Nodó, y esa banda y venía sonando a cañón y poderosa. Venía también el Instituto América, el Instituto Mocote, el Nido de Águila, óigame, esa banda. Y el maestro de escala con el Pedro Pablo Sánchez. Eso venía de cañón con esas marchas. Te estoy diciendo esto porque me tocó llegar en el 89, no, 2000. En el 2000, no, en el 99, me tocó llegar al Urracá.
por una serie de problemas que hubieron ahí. Me llamaron una vez para tocar la grabación. La grabación, mira, la fecha de grabación, yo tocaba en la normal y yo fui a tocar la grabación allá. Y bueno, profesora, esto. No, mira, aquí hay una cosa, la fanfarria. Todas las fanfarrias que usted toque es de usted. Tú ayúdame nada más a tocar la grabación. Perfecto. Yo armé un grupo, en eso estaba Manuel Caballero hijo, estaba Alexander, bueno, los músicos de la mamá nos fuimos para allá a tocar la grabación. De ahí en adelante, Julio Zamora fue diferente. Cuando llegué a la normal, digo, a Lurracá, la profesora Dianelsa Oliver me dijo, bueno, profe, necesitamos un instructor. ¿Usted se quiere quedar acá? Bueno, vamos a quedarnos aquí. De allí, 2000 hasta 2004, quedamos en Lurracá. Ahí fue ya donde Julio Zamora cambió por completo. Ya tenía como base pues la banda, empezamos a trabajar con diferentes colaboradores como Alexander, como Romaldo Díaz, un excelente trombonista, creo que también iba Domingo Pineda, creo que también iba, bueno, yo trabajé con un grupo de estudiantes. Que me ayudaron mucho. Métodos todavía no existían. Trabajamos pues con ellos, lecciones, yo escribía las lecciones, vamos a tocar esto, y para aquí, para allá. Y así se dio las cosas en el Instituto Racal. No practicábamos como están practicando ahora, seccionales. Bueno, aunque sí, yo le daba el alineamiento, Alexander, practica las trompetas, los vientos, allá con el trombón. Y yo que me quedaba con las cañas, que no tocaba clarinete y saxofón, yo Sí, me quedaba con ellos. Yo claro, usted es me trombonista. quedaba, yo me quedaba con los clarinetes. Imagínate esto, de allí salieron un buen grupo de músicos, excelentes músicos, aunque de la normal también, excelentes músicos. Del IPT, algunos quedaron dirigiendo bandas independientes. Yo hice una banda independiente que se llamaba La 9 de Noviembre, la fundé acá en Santiago en el 2001 y que hizo bulla a donde iba. Hacíamos arreglo con lira, clarines y eso fue un desorden con ellos. Y en el Urracá, bueno. Ya en el Urracá, digo yo, vamos a cambiar esta cuestión. Ninguna banda tocaba tamboreras, como música tamborera en el interior. No sé en Panamá, quizá lo tocaban sentado en un lugar, pero en desfile no, no se escuchaba. Era muy poco, muy poco. Muy poco, yo. La verdad es que no escuché nunca una banda tocando tamborera. Bueno, empezamos a tocar tamborera. Ya empezamos a cambiar todo el ritmo de las bandas acá en el interior. No me deja mentir, el gran Roquín Bernardo Cedeño, le conseguimos por primera vez un tripletón. Que nadie tenía tripletón, un remo que pesaba no sé cuántas libras pesaba, pero ese señor, ese joven, agarraba ese tripletón y lo desbarataba tocando. No enseñábamos lectura musical de la percusión en este tiempo, sino que, bueno, ahí tenía a Elvis, a otro compañero que no recuerdo, y ellos sacaban su percusión. Nosotros sacamos nuestra música y bueno, nos tocó ir a Panamá al desfile por primera vez, al desfile de la lotería. Creo que fue el 2001 que fuimos allá. Cuando
los otros chicos vieron la banda, que llevábamos tripetón, que llevábamos güiro, que llevábamos campana. La gente se quedaba mirando y se reía. Pero yo, como me dijo una vez más el maestro Consuera, si tú ves a la gente que se está moviendo alrededor de tu música, sigue para adelante porque la gente le está gustando eso. Y así lo hice. Yo miraba siempre alrededor de mi gente, de la banda, y la gente disfrutaba. Eso fue un éxito para los muchachos. No ganamos premio, no ganamos premio, pero le voy a decir una cuestión, hubo una alegría tan grande en estos chicos que de regreso a Santiago iban cantando todas las piezas, cada uno con su papel cantando. Eso es una alegría muy, muy grande. Sí. Permiso. Sí. Bueno, llegaban los desfiles navideños. Los muchachos ya quedaron con ganas de ir para allá. Historia patria. En la escuela, en el Instituto Urracá, solamente había un bus. Un bus. Y lo manejaba el señor Olivo. Ahí metíamos instrumentos. Metíamos 100 chicos. Cuando el chofer vio eso, no, 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 yo no voy para allá. No, 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 no. Eso era, no, no, nos vamos, nos vamos. La cosa que convencíamos al señor Olivo, poníamos sillas, tablas, eso. En un puesto iban como 8 chicos. Wow. Todos contentos, imagínense. Después yo pensando ahora, pues, no, ¿qué tal no, que no hubiera pasado algo? Bueno, eso fue una alegría muy grande para todos los chicos, participar en el desfile de Navidad. Excelente. La primera banda que tocó Patria, recuerdo, fuimos nosotros, Instituto Urracá. En el 2003, celebrando el centenario. De acuerdo. Sí, esto nosotros, bueno, yo hacía los arreglos para la banda. Ya yo me ponía a escribir cualquier cosa que le gustaba a un muchacho. Y a mí me gustó en Patria, bueno, vamos a hacer la Patria. Y la llevamos a Panamá. Eso fue, ya algunos eran egresados. Y yo, profe, pero nosotros queremos ir. El único instrumento que nos queda son los bajos. En ese tiempo ya conseguimos unos bajos prestados, llevamos 5 bajos, imagínate, y empezaron a hacer los chicos show con esos bajos. No recuerdo muy bien los nombres, pero hay algunos que decían por lo menos jabonera, la jabonera, pollo esnucado. Imagínate, ahí nos hablábamos todos así. Y bueno, había una confianza tal con los chicos, muy bueno, y yo viví muchas cosas buenas con el Instituto Urracá. Yo no sé, los muchachos, de dónde sacaban tanto interés, tanto deseo, tanto sacrificio. A veces me sorprendía, porque yo una vez en un desfile de Navidad, pasaba por la línea, yo miraba a los chicos, normal. Cuando paso detrás, doy otra vuelta, yo iba siempre adelante. Cuando doy otra vuelta, el que estaba tocando clarinete estaba con el soprano estaba con el alto y el tenor, intercambiaba los instrumentos. Y yo me quedaba mirando, ¿cómo ustedes hacen eso? Cada uno tenía, cuando se ponía a practicar, le enseñaba al otro compañero, y yo creo que esa fue una mística de trabajo que quedó en el Urracá. Allá iba, profesor, y le he dejado hablar porque
Es tan interesante el hilo de la conversación que usted ha llevado y tan rico las etapas y los episodios de su vida como docente musical. Interrumpirlo sería cortar esa inspiración que precisamente usted llevaba. En ese momento, con el Instituto Urracá, que nos habla usted del año 2000 al 2004, que fue un cambio para usted en incursionar o introducir cosas novedosas, como la güira, los platillos, las claves, las campanas, que eran, cierto, eran cosas novedosas, también era un proceso de transición, en la cual ya se veían ciertos instrumentos de tipo marching, y que las bandas combinadas de clarines también ya pasaban a desaparecer con bandas de música. Como lo interesante en ese momento, y la pregunta va dirigida hacia allá, usted tuvo la capacidad, el entendimiento y la visión de incursionar en esos cambios, a pesar de que usted venía de la vieja escuela de 1969, cuando empezó en la escuela Nicanor Villalás, y que lo que había visto era que era un redoblante y no había visto cajas marching y quíntuples y triples. Eso para usted era algo nuevo, pero sí, pero abrió las puertas a iniciar eso en su banda de música y adicional a incursionar en un género totalmente nuevo, como era el estilo marching, y cambiar además a la música nuestra, las tamboreras en desfile, algo no muy novedoso y no visto hasta ese entonces. Bueno, En ese momento usted, ¿qué elementos consideró para hacer estos cambios? ¿Y en qué se basó? mira, yo recuerdo muy bien que antes de llegar al Instituto Urracá, creo que estaba el maestro Javier Jiménez con la banda. Fueron ganadores de X cantidad de premios en la Malta Vigor. Pero la verdad es que cuando yo llegué, a mí no me gustaba ya la percusión. Yo no quería ya escuchar ni clarines, ni tambores de guerra. En ese tiempo había un ritmo que acá le dicen garrapata, ¿no? Que todo el mundo la Así. percusión, garrapata, garrapata. Bueno, yo no Así. quería escuchar, ya no, sí, Así. ya yo no quería. Sí, la araña, no, no, eso salió después. La Ah. garrapata, otra cuestión, y que no recuerdo muy bien, garrapata, 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 garrapata. Ahí tocaban todo eso. Ahí. Ya yo Okay. no quería escuchar eso más. Cuando yo llegué a Urracá, yo dije, no, 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 no. Aquí ya no se va a escuchar más eso y vamos a estudiar música, instrumentos de música. Ahí la profesora Dianelsa me ayudó mucho. Digo, profesora, hay que comprar instrumentos. Ajá. E hizo como una partida extraordinaria. Se compró pícolos, saxofones, clarinete, trompeta, trombones, que los trombones bajos creo que hace como 3, 4 años fue que los desecharon ya porque ya dieron todo lo que debía quedar. Bueno, y ahí cambiamos. Todavía no habían trompas en fa en nuestra banda. Habían trompas en mi bemol, ¿no? Básicamente ahí empezamos a trabajar diferente. La visión mía ya no era de militar, sino ya cambié un poquito ya. Yo estoy muy salsero, muy rumbero, y lo militar yo lo viví ya, lo había vivido en los bomberos. Yo entré en los bomberos del 76 hasta el 84. En los bomberos estuve participando cuando ya vine para acá el 85. Así que ya estaba cansado de lo que era militar, ¿no? Y ya cuando llegamos acá al Urracá, yo no, 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 vamos a cambiar. Y aparentemente a la gente le gustó. Ya cuando íbamos en los desfiles, aquí, aquí, y los muchachos y los profesores y los estudiantes y los padres de familia llamando, bueno, quizás
Si Omar te está viendo por allí, no me va a dejar mentir. Una vez que fuimos a Los Santos a desfilar, la gente estaba pidiendo música y llevaban una percusión, pues más o menos cierto tamaño, y la gente pidiendo música, música, y yo no mandaba la señal para atrás. Y en eso llegó el maestro, el instructor de la banda. Profesor, usted no nos va a mandar a tocar. Y yo, bueno, lo que pasa es que la gente quiere escuchar música, no quiere tambor. Y dice, bueno, nosotros nos vamos. Y yo, bueno, váyanse. Se salieron los chicos del desfile con el instructor y yo me quedé con la banda de música. Eso fue rumba en Los Santos, para arriba y para abajo. De allí ya yo dije que no iba a meter más ninguna percusión de guerra ahí. No, no, no. La percusión de la banda. Punto. Y de allí empezamos otra nueva era con el Instituto Huracán. No sé si fue porque yo era santeño, pero una vez nos llamaron para tocar el acto protocolar del 10 de noviembre. Eso fue para todos los que estaban en la banda, eso fue una historia grandísima. Nosotros nos fuimos a las 5 de la mañana de Santiago para Los Santos, porque el presidente llegaba a las 7. Bueno, nos preparamos, llegamos al parque, tocamos el himno nacional, de ahí nos fuimos para el parque Simón Bolívar. Ahí nos tocaba tocar el acto protocolar y tocar el himno santeño. Por primera vez, una banda de afuera tocaba el himno santeño en los actos protocolares del 10 de noviembre. Siempre lo tocaba o la banda republicana o la banda de los bomberos. Pero ese fue un honor que los muchachos y yo disfrutamos grandemente, grandemente. Te voy a contar una anécdota. El que guste. Cuando nosotros íbamos a las tablas siempre de los 8 de noviembre. Y saludos allá al maestro Camarena. Ahí está en sintonía. Me ha ayudado mucho, incansablemente, con su arreglo. Bueno, de regreso, tocamos allá el 8 de noviembre y me llaman de Los Santos, oye, mira que tenemos un acto protocolar acá en el Parque Rufino Alfaro y queremos ver si ustedes pueden tocar el himno santeño, pues. Y ya nosotros lo habíamos practicado. Y nos fui. Bueno, muchachos, ahora que terminamos aquí el desfile, nos vamos rapidito y tenemos que tocar el himno santeño en Los Santos. Armamos la banda todos bien y empezamos. Cuando el coro bien, cuando llegó la parte del solo de la trompeta, se le olvida el solo al trompetista. Y yo acá dirigiendo, cantándole el himno, cómo era, y los muchachos tocando, y el trompetista quedó estático que no sabía qué hacer. Wow. ¿Qué me tocó? Parar, por primera vez en la banda, parar la banda y empezar. Me fui donde el trompetista y le dije, ¿cómo era el solo? Y eso ha sido el 10 de noviembre más rico y sabroso. Que hasta le cantaron, y es mi compañero trompetista, ¿sabe quién es? No lo voy a decir para. Claro. Y Bueno, esas. el chico aquel hizo nuevamente el solo. No, no se Se fue. atrevió ya. Sí, sí, En esos tiempos estaba que en paz descanse Vicente Martín, que hace como unos 8 meses, 6 meses por ahí, falleció un joven, él tocó el solo y bueno, muchas vivencias con todos esos chicos, Gamal,
Alexander, hoy, tantos chicos, hoy día son unos tremendos profesionales. Los Sánchez, había tres hermanos en la banda, hoy, mis hijas. Así que imagínense, una vivencia muy grande con el Instituto Urraca. Sí, era un instituto que apostó al cambio. Una Sí. administración del colegio que creyó en el trabajo que usted estaba haciendo con los chicos, ya en la madurez profesional suya como director, con el recorrido que había tenido, y apostó en una inversión económica importante en ese entonces, porque nada barato eran los instrumentos, ni siguen Mira. siendo baratos, pero con instrumentos de calidad, y adicional a ello, apostó en hacer cosas nuevas y creerle al profesor en esos cambios. Sí, mucho apoyo de la dirección. Sabes que el Instituto Urracá siempre se ha caracterizado por sobresalir siempre en las cosas buenas, ¿verdad? Y más que nada en la educación. Se me están escapando unas cositas que debo mencionar. En el 2002 fue tanto tanta euforia que digo yo que hubo como director, como banda y como director, que me llaman para trabajar en una banda nueva, crear una banda nueva. Hablamos de Belisario Villar en el 2002. Ya yo tenía compromiso con el Instituto Urracá, tenía compromiso con el IPOD, porque el profesor Luis Ramos, una persona muy, muy enérgica, pero le voy a decir que una persona que siempre me ha respetado y siempre lo que yo le decía, me decía, está bien, Zamora, está bien, tú ganas, tú ganas. Pero ahí en el Belisario Villar iniciamos una banda. Ahí me llevé al maestro Alexander a que me ayudara ahí, trabajando con la banda de música. Y ahí llegó una anécdota, un estudiante, que eso era, ¿cómo le digo? Preguntaba de todo, preguntaba de todo. Llegó y dice, profesor, yo quiero tocar. ¿Y qué quieres tocar? Dice, cualquier cosa. Bueno, da la casualidad que llegaban los instrumentos nuevos. Estaban los instrumentos nuevos. Bueno, ábrete eso, bueno. Estaba el saxofón. Me refiero a mi estudiante Salvador Mojica. Ahí está, Llegó ahí lo está Salvador. viendo. Salvador Mojica. Ese señor era una preguntadera. Yo quiero tocar esto, yo quiero tocar esto. Ahí está. Y ese, yo desde temprano que lo vi, este va a ser De los grandes. excelente de lo grande. Y así es, prueba está. Hace unos excelentes arreglos musicales. Yo creo que la mamá no quería que aprendiera a tocar saxofón ni nada de eso porque era problema. Pero bueno, él quiso, yo le di. Yo conocí a todos esos padres de familia. Y bueno, hoy día es un excelente músico. Bueno, sacamos la banda, ¿cómo se llama? El Belisario Villar, en el 2002, hicieron una fuerte compra. Más adelante vamos a mencionar sobre eso, pero había instrumentos nuevos, llamas, trompeta, trombones, flauta, perdón, saxofones, percusión, todo era llamada. Bueno, yo me quedo en el Urracá y de allí me sale un nombramiento para Macaracas. Ya yo tuve que dejar eso de instructor, porque ya yo tenía mi familia. Y así que, bueno, había un muchacho trompetista muy bueno en la banda,
se llama Omar Morales. Bueno, digo, bueno, Omar, te va a tocar a ti encargarte de esta banda. Así lo hizo. Todavía no había método, todavía no había método. Se trabajaba con lecciones que uno buscaba aquí, acá y allá, y así trabajaba. Yo lo dejé ahí encargado y yo me fui para Macaracas. Macaracas, llegué, había una banda de música, pero había un señor que era, él era inspector, pero era músico. Él estaba encargado de la banda. Y dice, sí, él estaba encargado de la banda. Y dice, me dice, en broma, en serio, aquí en este hueco no pueden haber dos conejos machos. Me decía así. No, señor. Duro. Sí. Dije, no te preocupes, no te preocupes, quédate con la banda. Que yo te apoyo cualquier cosa, porque ya yo tenía el huracán, que yo iba los fines de semana a ver, pues. Claro, a ver cómo estaba Omar por allá y meterle Sí, la ayuda. sí, sí. Bueno, ese señor se llamaba, porque ya falleció, Ceballos. Ay, se me escapa el nombre ahorita, Ceballos. Bueno, es un tremendo trompetista. Yo lo ayudaba. Ya había conseguido yo unos métodos, Lexing Band, que me había enviado el maestro, un maestro de Chiriquí. Recuerdo el nombre ahorita. Bueno, le saqué copia y le dejé esos métodos. Ya le había dejado también los métodos al maestro Omar, creo que fue. Después ya, pues. Pasaron los días ahí yo trabajando en Macaracas, y una vez llego a mi casa, pues yo me quedaba en la casa de mi mamá, para no viajar hasta Santiago. Yo no me quedaba en Macaracas, yo viajaba todos los días para Macaracas, imagínate. En la tarde que llego, llega un señor, un profesor, Abilio Sierra Ruiz, y me dice, oiga, profesor, es que nosotros en el colegio José Daniel Crespo queremos hablar con usted. ¿Eso? No, 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 es que queremos conversar con usted, pero queremos que vaya allá primero. Está bien, pues vamos a reunirnos tal día, vamos. Yo fui, estaba la profesora Maybeth, estaba el profesor Marcel, la profesora Ixi, y otros más que no recuerdo. Incansable el profesor Marcel todavía, ¿no? Desde ese Sí, ah, entonces no, sigue ese allí. héroe de mil guerras, dice. Tremendo, Bueno, tremendo maestro. me dice, bueno, profesor, nosotros hemos tenido problemas con los instructores acá. El nieto del profesor Beto López estaba con la banda, pero él tuvo que viajar a Panamá y estamos sin banda, sin instructor. Y yo digo, pero es que yo tengo el huracán. No, nosotros sabemos, pero después trabajar con las dos bandas. Y ay, Dios mío. Bueno, la cosa es que empezamos a practicar todas las tardes. Había una banda de música muy reducida, casi habían como unos 35 músicos. Lo que se había eran clarines, tambores y lira, para tirar para el aire. Yo le dije, bueno, miren, yo me voy a encargar la banda de música, pero yo no quiero saber nada de lo que es percusión. Nada, nada de percusión. Eso se guardó, todos esos tambores, esos clarines, yo no sé si están por ahí todavía. Y empezamos a trabajar con el José Daniel Crespo. Esa otra gran escuela que tuve y excelentes chicos. Ahí sí llegábamos los métodos de Lexing Band, estaba Irving, Centella,
Bueno, ya suben tantos nombres ahí, Katy, Angie, María, tantos nombres, todos chicos. A mí lo que me sorprendía del José N. Crespo es que cuando yo llegaba al ensayo, practicábamos a veces en los salones o a veces en el aula máxima, y en los pasillos o en el gimnasio. Lo que sí me encantaba ver de esa banda es que cuando yo llegaba, estaban todos los chicos sentaditos con su instrumento y sus atriles, sentaditos esperándome. Yo los miraba así, ¿y ahora qué yo hago? No tenía ningún arreglo musical. Bueno, wow. Vamos a estudiar método, método, método. Y empezamos a estudiar método. Trabajamos con secciones allí. Me apoyaba mucho en Irving, me apoyaba en Cetella, me apoyaba en María, Angie. Bueno, como al mes y medio, me dice el profesor, bueno, profesor, tenemos una gira a Costa Rica. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ir a Costa Rica? ¿Cómo? ¿Ir a de qué? Si yo no me he preguntado nada. Bueno, lo que tenga ahí, nos vamos. Oiga, nos fuimos para Costa Rica, primer viaje a Costa Rica. Ahí llamamos a Mariela, que me ayudara con la percusión, porque yo no estaba ducho. Y nos fuimos para Costa Rica. Un paseo extremadamente largo, porque yo no sé los choferes por dónde se metieron. Yo creo que duramos como 27 horas en esos buses, metiéndonos, wow, por todos potreros, y eso estaba lloviendo, no sé qué pasó. ¿Y era en San José? ¿Qué iban? Íbamos para una playa, a Punta Arena. Punta Arena. Punta Arena, íbamos para allá. Bueno, montamos las obras, piezas, puras piezas tamboreras, creo que eran, marchas, sobre todo marchas. Cuando llega un gran personaje, hoy día amigo mío, yo tenía dos bajistas, uno que estaba empezando a tocar el bajo y el otro que era ya más de más experiencia. Bueno, llegamos, llevaba los dos bajistas. Cuando llegamos a Punta Arena, me dice el bajista, profe, adivine, ¿qué pasó? Se me quedó la boquilla en la casa. Mi gran amigo Jonathan, bueno, usted se va a encargar del estandarte. Punto final. Y no conseguimos boquilla por allá. No conseguimos ninguna boquilla prestada por allá. Eso fue Punta Arenas es bien al norte, es ya. Sí. Camino a Nicaragua. Sí, bueno, duramos casi 27 horas, le digo. Los muchachos disfrutaron mucho. Yo también. Todavía tengo los suéteres que usábamos, unos gris y un azul de la banda. Muy bueno esa. Disfrutamos. Regresamos, excelente convivencia. Omar se había quedado ya con el huracán y ganador de muchos premios, con gran apoyo de un señor que se llama también, que hay que mencionarlo, porque nos ha ayudado a nivel, creo a nivel nacional, Juan Guillermo, señor que ha dado mucho por las bandas aquí en Panamá. Uh-huh. Él era el gerente de venta de Yamaha, Latinoamérica. Uh-huh. Y ayudó mucho a Omar, nos trajo muchos maestros. Así es. ¿Y aquel programa de flautas de hoy, instrumentos de viento de mañana? Todo eso fue puras innovaciones que nos traía el maestro Juan Guillermo. Uh-huh. Trajo a la profesora Rosa Briceño,
Profesor Germán, bueno, yo seguí con mi banda en el José Necrespo. ¿Qué pasó en el José Necrespo? Eran 35 músicos, 35 músicos que habían quedado. Y ahí fuimos, dice el maestro Marcel, bueno, profesor, hay que hacer algo para acrecentar la banda. Yo no, vamos a crear las escuelitas de verano. Y empezamos con las escuelitas verano. Llegaban a veces hasta 100 estudiantes y los mismos chicos de la banda, los más viejos, hacían las audiciones. Así, señor, Qué ahí no interesante es. que de ese entonces viene esa metodología en el colegio y que hoy todavía se mantiene. Se mantiene. Y se hacían las audiciones, y lamentablemente hay algunos que no quedaban. Ahí llegó un niño, Alberto Castañeda, clarinetista. Mírate, ¿dónde está hoy? Ahí llegó ese niño, y bueno, y otra gente también, otros que se me escapan a mí, el nombre de la mente. Bueno, y empezamos a dar. Con esta banda yo conviví muchas cosas buenas también. Tanto así que recuerdo una vez que nos llaman de la Feria Internacional de Azuero, para la inauguración de la feria. Estuvimos ahí y tocando, y nosotros tocábamos Washington Post, Barra y Estrella, ya un nivel un poquito pesadito, y tocábamos, bueno, música panameña. Y da la casualidad que estaba el embajador de los Estados Unidos. Ajá. Y bueno, nos pasó el tiempo, nos llaman de la embajada de los Estados Unidos aquí en Panamá, que si nosotros podríamos ir a tocar en la celebración del 4 de julio en la casa del embajador. Acá en Panamá. ¡Wow! En Panamá. Primera vez que una banda iba a tocar, creo. Hasta donde yo tengo entendido que era primera vez que una banda iba a tocar en ese aniversario en la casa del embajador. ¿Ya? Y máximo una banda escolar. Banda escolar, imagínense ustedes. Bueno, empezamos a montar temas, que vamos a tocar Capricho, que vamos a tocar New York, New York, que vamos a tocar X, B. Lo más importante que teníamos que tocar era el himno de los Estados ¿Dónde consigo yo el papel del himno de los Estados Unidos? Yo me ponía a escuchar, no sé, buscaba la forma de ay, no, no me acuerdo ahí. Pero cuando yo le voy a escribir, y esto no cuadra, ¿por qué no cuadra? Hombre, vamos a llamar a la embajada para ver si ellos lo tienen. Me mandaron un score y ahí me dio cuenta que el himno estaba escrito en tres cuartos. Y yo lo estaba escribiendo a cuatro cuartos. No me iba a cuadrar nunca. No me iba a cuadrar nunca, imagínense. Bueno, lo traspasamos, lo escribimos y nos fuimos para la Embajada de los Estados Unidos. Eso fue otra gran vivencia con los muchachos. Lógicamente, la seguridad, mucha seguridad. No nos dejaron meter cámara, nada de eso. Usted iba a tocar y listo. Bueno, tocamos casi, llegamos como a las 7, 6, 7 de la noche y tocamos allí. Hasta las 12, 1 de la noche. Y el embajador muy contento y esas cuestiones. Había un tremendo banquete. Mi amigo Pechuga, Jonathan, que se acuerda de los camarones. bueno. Disfrutamos La enormemente, pasaron bien. excelente, Capricho Típico, primera vez para mí
tocar esos temas, New York, New York, buscando siempre referencias, pero ya la banda tenía cierto nivel. Lógicamente, hasta donde podíamos, ¿no? Pero claro, muy bueno. De allí regresamos pues a Chitré y empezamos, dice, bueno, le dije al siguiente año, le dije al profesor, bueno, profesor Marcel, vamos a ver si nos vamos para el desfile de la lotería. Primera vez que iba la banda. Eso fue otro gran paseo, otra gran vivencia para los chicos de los N. Crespo. Imagínate, viajábamos como en 3-4 buses, aire acondicionado, llevaban comida, eso era una fiesta. Y todo el camino a Tamborito. Ah, no, no, eso es allí. a mí me la tocó. Gente de Chitré, la gente de Chitré es así divertida, todos eran divertidos, ¿no? Pero, sí, totalmente, a mí me tocó en Pasadena, no sé, en un momento me subí al bus de la banda, creo que fue después del concierto, un concierto que dieron, y nos movilizamos hasta cierto lugar, y eso fue Tamborito desde que salimos hasta que llegamos. Muy interesante, muy interesante. Bueno, nos divertimos mucho. Bueno, esto, llegamos. Creo que era la primera banda que empezaba ya a hacer movimiento. Ah, no, el Huracán lo hacía. El Huracán lo hacía ya porque en los desfiles de Navidad empezamos. Pero ya empezamos nosotros, los N. Crespo, JDC. Eso era a donde íbamos, el JDC. Aplauso por esas cuestiones. Y me toca la competencia con mi alumno. Con mi alumno Omar Morales. Así es. Sí, ya estaba dirigiendo el Urracá. A la postre, la banda del Urracá creo que fue tricampeón. Y bueno, nosotros quedamos de segundo. A mí generalmente no me ha interesado. Bueno, no me ha interesado los premios. A mí lo que me ha interesado siempre es convivir. Y lo más valioso que me imagino usted sintió, el alumno, su maestro. Yo se lo digo siempre. Yo estoy muy orgulloso de Omar. Es un excelente maestro. Y da la casualidad que cosas que ahora esto, yo le pregunto a él. Valorando todo lo que ha hecho. Claro. Tiene un buen conocimiento, alto nivel. Y bueno, y todos estos estudiantes que básicamente han quedado dirigiendo bandas, digamos, bueno, voy a terminar la idea con el señor Crespo para entonces darle todo eso. De regreso a los José Crespo, yo trabajé con ellos hasta el 2009, sí, hasta el 2009. Nos toca ir nuevamente a Costa Rica. Uh-huh. Pero esta vez fuimos a Paraíso, San José, y tuvimos que decir, creo que fueron como una semana y media ya. Eso fue fabuloso. Nos quedamos en una posada muy hermosa que decían que eran de Silvestre Stallone, belleza. Bueno, nos divertimos también mucho, nos presentamos, conciertos, y ahí luchamos contra algo que se llamaba frío, primera vez. Nos tocó en Paraíso, creo que era en Paraíso, tocar, hacer una presentación, pero hacía un frío horrible, que no te va, nosotros acostumbrados al calor. El calorcito de Chitré allá, eso era adaptado. Y bueno, esto, los muchachos terminamos de tocar y todo el mundo corrió para el bus a encerrarse porque problemas con la comida, no estaban acostumbrados a la comida de allá. Bueno, sí, el gallo pinto. Y lo que sí disfrutaron los chicos fue que nos llevaron
al parque de diversiones y eso sí fue fabuloso para ellos, gozaron. En ese viaje llevé a mi esposa, muy buena, todas las vivencias que hicimos allá, fabuloso. Yo le voy a contar que yo no quería irme de José de Crespo, pero me tocó, yo viajaba desde el 2005 al 2009, yo viajaba todos los días de Dios para Eso el tren. es lo que iba a decir, ese viaje es desgastante. Todos los días. Yo salía de trabajar, él trabajaba en el Puga, yo entraba a las 7, salía a la 1, me recostaba un ratito y a las 3, 4 de la tarde yo estaba saliendo para allá, para Chitré, para estar a las 5 y media, 6, ensayando a los muchachos porque a esa hora que podíamos practicar. Sí, porque tenía la escuela Y nocturna. para ese tiempo estaban construyendo la carretera divisa entre las tablas. Chitre las tablas. Eso era un polvorín que había horrible. Yo llevaba a mi hija menor a tocar clarinete ahí y era mi acompañante. Sí, Y para pero regresar yo viajaba sí, todos los días. Pero un día yo no la llevé. Ah, un día me quedé sin luz del carro mío desde de Chitré para Santiago sin luz. O sea que Wow. la palanquita del carro, la palanquita del carro que tiene y que los cambios de luces, Ajá. yo la apreté, yo no sabía nada de mecánica, yo la apreté y de ahí me llegué hasta acá, hasta Santiago, con esa palanquita apretada. Porque lo soltaba, se apagaban las luces. Y la gente me hacía los cambios de luces. Yo, ¿qué cambio de luces voy a hacer? Si voy en una sola. Bueno, y una sola. Sucede que en uno de esos viajes me tocó venir solo, viajar solo, y me quedo dormido en el carro. Wow. Y gracias a Dios que estaba construyendo la carretera, había un pocotón de cascajillos que le llaman, y el carro empezó a vibrar y yo me desperté. Paré el carro y, ay Dios mío, hasta aquí yo llego, pues yo no voy a dejar mi vida en esto. Y Y en la familia. eso, sí, y en eso ya al día siguiente que yo llego allá, les cuento y bueno, ya tenemos que buscar un instructor y ya está Irving, que se vaya preparando porque vaya que va a quedar Irving con esta banda, pues yo no puedo. Y venía ya el concurso Mueve tu banda. Mueve tu banda de Correcto, Canal 2. con TVN, Bueno, ajá. sí, con TVN. Entonces yo le decía a Irving, bueno, yo monto las piezas, pero usted ve qué es lo que vamos a hacer. Y digo, bueno, profe, pero no, usted tiene carta abierta para hacer lo que desea. Ellos empezaron, mira, yo nada más quedaba hasta las 8 de la noche practicando. Y entonces quedaban hasta las 10. 10 de la noche ellos practicaban con Irving y estaban ya quedaba entonces el maestro Marcel y comitiva encargado de eso. Y bueno, yo en ese concurso más que nada fui a acompañarlo, a divertirme y a disfrutarlo, porque en realidad ya yo estaba viendo que Irving pues había calado como debe ser y me divertí. Tanto así que cuando ganaron el premio, yo tuve que dejarlos en divisa y ellos se fueron a gozar hasta Chitré. Entonces yo me quedé en divisa, viajé y ellos quedaron divirtiéndose allá. Pero esa fue una vivencia muy grande en el José Crespo. Cambios en el José Crespo, ¿qué te digo yo? Cuando la tomé, nada más eran 35 músicos y cuando yo la dejé, habían casi cerca de 100, 110, 20 músicos. Era una banda Un instrumental muy renovado, disciplinada. sí. Bueno,
Los instrumentos, básicamente cuando yo salí ya fueron, venían ya los porque nosotros mandábamos notas con los padres de familia. Esa es otra cosa que aprendí en José Crespo. Los padres de familia trabajaban muy duro y enviaban notas a fulano, mengano. Cuando yo salí, bueno, ya venía la cosecha de los instrumentos, las donaciones y esto, pero con Dolores en la Mar tuve que dejar el José Crespo. Claro, un trabajo excepcional que hizo allí, y ya venía una generación subiendo, ¿no? Irving, Centella, la profesora Mariela, todos estos muchachos que ya eran adultos, podían ya hacer... Ya, imagínate que Irving tocaba el saxofón tenor. Así es. Y encontraron por allí tirados, guardados, no sé dónde estaban, los cornos. Unas trompas en fa, los cornos. Y, profe, esto, ¿nosotros vamos a tocar esto? Bueno, yo no los conozco, no te puedes decir cuál es la posición, porque eso no es como la trompeta. Y de, nosotros conseguimos los cuestiones, consiguieron un librito, de a dónde yo no sé, consiguieron ese librito, y allá fueron ellos. Dele. Ella nada más decía, profe, ya, ahora sí, ahora sí. Y bueno, esa fue una de las secciones que por aquí nos contaron y dice, y qué lío con el inglés, decía el profesor Irving, pero ahí traducíamos y las posiciones y veíamos el libro y íbamos probando hasta que ese dúo Centella, profesor Irving, eran tres trompistas, hacer magia, la verdad. Bueno, nosotros cuando en Cine Crespo, cuando salíamos a desfilar, oiga, yo creo que la gente sabían ya la seña, la 3, la 4, y ellos sabían qué pieza era. Básicamente eran piezas de Vergara, Ulpiano Vergara. Básicamente son las piezas que me gustaban y a ellos también les fascinaban. Bueno, ¿qué nos tocamos con José Negrepo? Bueno, de allí ya regreso a Santiago, caigo entonces en el IPOD nuevamente. En el IPOD, el profesor Luis Ramos estaba todavía de director, y yo llegué siempre con la acción de tocar música diferente, y él era de corte muy militar. Y ya llegó, él llegó un día a la práctica, nosotros practicamos hasta los domingos ya. ¿Sí? Llegó, escuchó la banda, pero no me dijo nada. Después me llamó un día, a la semana, me llamó a la dirección. Oye, ven acá, tú estás tocando de toda clase de música, yo no he escuchado Marcha Panamá. Yo no he escuchado Colonia Americana, yo no he escuchado Panamá Primero, esos son los que a mí me gusta. Yo no, profe, lo que pasa es que ya la gente no quiere, ya está cansada de escuchar Marcha Panamá, Marcha Panamá, Marcha Panamá. No, si no tocan esas marchas, no salen a desfilar. Y, wow. Ay, yo, ¿qué voy a hacer? No faltaba ni, creo que un mes, una cuestión así. Yo, ¿qué voy a hacer ahora para convencer al profesor? Hombre, me puse a escribir Homenaje a mi Patria. Homenaje a mi Patria es un ¿cómo le digo? Tomé todas las marchas panameñas que siempre se cantaba y fui haciendo extractos. Y la monté con la banda y lo llamé. Y dice, cuando escuchó eso, ahora sí vamos para los desfiles. Quedó contentísimo con esa marcha, y a la postre la tocaron muchas marchas más, bandas en todos lados. Pero innovando, cambiando. Cambiando, ya era diferente, pero cambiando la fisonomía de la marcha, ¿no? Así es. Metiendo la cuestión. Creo que tocamos parte de Panamá. Marcha Panamá, el capricho típico,
tocamos Capitán Wimpy, Colón Americana y por último Panamá primero. Eso fue lo que hicimos y él quedó fascinado con esa canción. De allí trabajé creo que 2 años con el hip hop. Muy excelentes músicos, Camarra, habían otros, creo que estaba Pedro Sanjur, que hoy es día un tremendo percusionista, y Pedro, ahí me... Pedrito, Pedro se graduó Sanjur. Reciente en Berkeley. Exactamente. Anécdotas tengo grandes con él. Allí, como yo tenía que, me sale un nombramiento ya de permanente en Boca. Yo todavía no era permanente, ya yo había estudiado en la universidad, ya había tenido mi título de licenciatura en música, algo que quiero hablar ahora, licenciatura en música, tenía profesorado y ya tenía mi maestría en música. Me toca ir para allá para Almirante, digo yo, y ahora ¿con quién voy a dejar la banda? En eso aparece el gran Roderick Serracín, percusionista, que llegó llegó a creo que fue la normal Olipeté, un muchachito chiquitito. El profe, yo quiero tocar tambor. Bueno, y de ahí empezó Roderick con nosotros también, lo conocí allá. Bueno, Roderick, te va a tocar, pues. Yo me tuve que ir para allá y Roderick se encargaba de la banda. Yo le dejaba todo lo que tenía que estudiar, método, cómo tenía que hacerlo. Y bueno, creo que básicamente a todos nos tocó inventar porque no había muchas cosas. Y yo me fui para Almirante, tuve 2 años allá. Allá me llamaron para un diplomado en música, director de banda. Yo viajaba para ese diplomado. Ahí el maestro Sempli, hablé con el maestro Sempli, perdón, el difunto Sempli, y le dije, oiga, yo estoy trabajando allá en Almirante, yo quisiera dejar que sea una banda de música. Ajá. Y digo, bueno, consíguete el carro y te mandamos los instrumentos. En ese tiempo estaban dando los instrumentos Meduca. Y bueno, yo regreso a Almirante, le digo a mi director, bueno, profesor, ya yo hablé con el que estaba encargado de los instrumentos, lo único que hay que conseguir un camión para que para traer los instrumentos. Y la respuesta del profesor, es que el camión cuesta como 3.000, 4.000 dólares para ir a buscar esos instrumentos. No hay plata para eso. Y la verdad que ahí se me bajó la moral. Yo dije, ah, bueno, está bien, no hay problema, profesor, pues. Y yo después ya no quise hacer más nada. Me querían encargar la banda de lira y clarines de allá, y percusión. Ya yo no quería saber nada de esa cuestión. Y yo dije, profesor, yo no sé nada de eso. Hábleme de flauta, hábleme de do, re, mi, pero eso yo no sé nada de eso. Conseguimos un muchacho de allá, muy bueno, se me escapa el nombre ahorita, tremendo pianista, es que la gente de Bocas tiene feeling. Como Colón, muy alegre, chispa. Y hacía unas armonías con esas liras, bellezas. Sí. El profesor como que se molestó conmigo y hasta me acusó de que yo tenía otro contrato. En realidad tenía un contrato acá con el Lipot, pues yo viajaba también los fines de semana, pero esos dos fines de semana no me podían obligar a hacer nada. Y bueno, hasta me pusieron abogado y todo eso. Oh, fue un caso muy grande. Y
ya yo quedé con ganas de salir de Boca. Ya yo tenía ganas de salir de Boca. Sale la vacante de banda musical, Colegio Bonifacio Alvarado. Me voy para allá. Me salió en noviembre, salieron la vacante. Digo, profe, ya yo no puedo ir para allá. Y yo, no, usted tiene que terminar acá. Bueno, terminé y empezamos otra nueva aventura musical. Yo creo que yo, gracias a Dios, me ha permitido ser como una persona que está encargada de rehacer u organizar otras bandas, porque a donde llegué, la banda estaba en el suelo. Por lo menos llegué en la normal, estaba en el suelo. Llegué al IPT, por ahí. El Huracán tenía problemas. El IPOT, a pesar de que tenían unos buenos maestros, no sé qué pasaba, que habían clarines, es que habían puras clarines lira. Y tambores. Y lira. Y así, bueno... Llega así, entonces a Soná, profesor. Llegó a Soná en el 2011. Más o menos, 12, sí. Llego, empiezo a la... tremenda tarea allí. Un lugar que se destacaba por tener una banda de clarines, guerra. Cuando yo llegué, había una cantidad enorme de clarines, bombos, liras. No me va a dejar mentir, Fernando Tristán. Cuando llegué, no, yo no quiero. Y el profesor Alexi, el director, Vega. No, yo no quiero saber de percusión aquí. Y da la casualidad que llega el doctor. Había unos pequeños instrumentos ahí, acá habían como dos trompetas, dos trombones y como dos clarinetes. Y empiezo yo a trabajar con ellos. Y empiezo ya. Y el 6 de mayo, era el aniversario de la escuela. Y yo tenía que salir. No, aquí hay que salir con esta banda. Los muchachos más temerosos. Salimos. Y llegando a la escuela, tocaron muy bien. Llegando a la escuela, se han dado una clase de enredo. Pena más grande que no había pasado jamás en mi vida. Bueno, llegamos al salón. ¡Ay, qué rabia tenía yo! No aguantaba esa rabia. La cosa es que le metimos mucho amor, mucho cariño a esa banda, con la ayuda también de la profesora Isidra, el profesor Montero, Alicia, conversaron con el en ese tiempo diputado, un doctor diputado, más adelante me acordaré, nos donó casi $45,000 en instrumentos. Prelude. Bueno, y empezamos a estudiar. Esa banda. El doctor Aparicio. Exactamente. Bueno, empezamos a estudiar. Y empezaron, muchachos, a aprender. Gracias, Jenny. Empezaron a estudiar instrumentos. Ya la gente no querían saber de tambores, ya querían saber de música. Nos dieron un salón. Yo era exclusivamente para banda, así que yo llegaba. Yo trabajé en esa banda
mi horario era de lunes a viernes, pero yo trabajaba de lunes a sábado y de lunes a domingo, porque empezamos viajando, a trabajar por viajando desde viajaba todos los días. Eso sí, me subía al bus, quedaba dormido, nada más me tocaba, ya llegamos. Trabajamos con esa banda enormemente. Creo que ustedes empezaron el concurso, el festival en el 2015, que fue en la primera reunión en el 2014. En el 2015. Bueno, yo les decía a los muchachos, chicos, esta banda es nueva. Y yo, de aquí que yo me vaya, yo quiero que esta banda sea reconocida, no solamente en Soná, no solamente en Santiago, sino sea reconocida a nivel nacional. Vamos a trabajar fuertemente para ese festival de banda. Vamos a comernos todo lo que nos tengamos que comer, pero vamos a ir para ese festival de banda. Y así mismo fue. Trabajamos fuertemente. La noticia más grande para ellos fue cuando llegó la que habíamos clasificado. Enorme satisfacción para mí y para ellos, para la comisión de banda, que en 2 años la banda iba a ser reconocida, que era lo que me interesaba. Así es. Y yo me acuerdo que había un desfile, creo, no me recuerdo si era el desfile del aniversario de la normal, y yo les dije, no me acuerdo quién estaba ahí dirigiendo la normal, ¿por qué no como consigue una invitación para llevar a los chicos de Sonaya? Los llevé por primera vez. Eso para ellos fue como un viaje a Estados Unidos. Tocaron, disfrutaron, disfruté, aprendieron, y yo creo que esa semilla quedó muy buena, porque a la postre hay excelentes músicos el día de hoy. Quedamos, creo que fue 2 años que participamos, 1 año, cuando fuimos allá a Panamá, al ¿cómo se llama? Al Maracaná, que ellos vieron que todas las bandas les hacían bulla, los aplaudían, eso fue grande. Entrar a un estadio de ese tamaño, con televisión en vivo y casi 8000 personas viéndote. En sí, sitio. Pero lo que pasa es que yo creo que los muchachos, las barras, la hacían mala era porque yo iba delante de ellos, porque nadie los conoce. Pero eso lo llenó de a ellos, tantas cosas. La barra fue precisamente la banda de Soná, acuerdo. Y eso fue grandioso para ellos, para mí también, una emoción muy grande ver a tantos músicos. Sí. Compañeros, estudiantes, uy. Trabajé hasta ahí, hasta el 16, hasta el año 16. La banda participaba en todo. Yo creo que a mí me iban a hacer un altar allá, porque yo tocaba procesión, tenía que ir esto. Yo me tenía que quedar hasta el domingo allá. Allá sigue todavía el profesor Rodolfo, ¿verdad? Rodolfo está en la primaria. Hoy día en la Belisario está, digo, en el Bonifacio está mi compañero Santiago Rivera, trompetista. Bueno, esto llegó el año 16 y mi esposa me dice, bueno, Julio, ya está buena tanta viajadera, vamos a llenar para traslado, pues. Salieron las vacantes. Y bueno, pues llena, pues, ¿vale? Y me llenó la del Belisario Villano.
tristeza grande para los chicos del Bonifacio, y bueno, también para mí, y llego a la banda que fundé, la banda del Belisarullán, que en ese momento pasaban por un grave problema de fibra de vidrio, ¿verdad? Yo era profesor de banda y no tenía banda. Todos los chicos daban clase, uno en la normal, otro por otro lado. Así que yo qué hacía, no podía hacer nada. Me puse, conversé con la gente de Supro, le dije al director, oiga, profesor, hay que comprar un instrumento, porque esos que estaban ya con fibra de vidrio. Ah, te voy a contar, todavía en el Belisario Villar hay instrumentos de la compra de 2002. Esos son los que estamos usando todavía. Imagínate la trompeta que ya, wow, ya no dan sonido, los trombones todo desafinado, saxofones que todavía, bueno, los saxofones son Yamaha, aunque todos son Yamaha, pero nada más teníamos, no teníamos nada. La percusión no teníamos. Bueno, hablamos que la cosa que se solucionó, lo de la fibra de vidrio, y nos toca irnos para la escuela ya. A la postre, yo creo que es el único colegio que tiene aire acondicionado en todos los salones. Creo que está así. Me toca ahí. Hay director, pero no hay instrumento, no hay banda. Y empieza mi lucha titánica. Y cada vez que ustedes son prueba de que tienen la prueba de que siempre que los veía, oiga, consigo un instrumento, consigo un instrumento, yo no puedo, pues no tengo. Es más, nosotros fuimos al segundo concurso, a la segunda audición, no sé si te recuerdas, que fuimos con una caja, así es, un trombo, un bajo, fuimos con dos tenores, dos altos y tres clarinetes. Así es. Esa era la banda que había, y fuimos y audicionamos. Pero eso, profesor, yo me quedo con ese mensaje que usted transmitía. Usted audicionaba y trabajaba y hacía música con lo que tenía, y empezaba esa semilla, después un bosque. Yo me acuerdo de esta audición del segundo festival. Todos admiramos ese trabajo. Sabíamos que de repente no iba a obtener las mejores calificaciones en la afinación, pero era un ganar para esos estudiantes, audicionar, estar frente a las cámaras, grabarse, luego revisar ese material y tener una calificación por parte del jurado internacional. Eso ya era ganar, que vivieran las experiencias. Sí, sobre todo las vivencias que iba a tener los chicos. A la postre, esto, hoy día... algunos van a tocar con el Huracán, perdón, uh-huh. Están tocando con el Huracán. Bueno, ha empezado mi lucha, y quizás la parte más triste que yo tengo de este relato es pues que he tratado de conseguir instrumentos, he luchado, y a mí se me duele con los chicos del Belisario Villar. Es más, mira, el año antepasado, yo le pedí el favor, porque siempre le pido favor a todos los compañeros que fueron estudiantes míos, préstame un instrumento, préstame esto, y conseguimos unos instrumentos prestados. Y yo no sé quién de allá de esa escuela acusó al compañero de que habían prestado los instrumentos. Me llama un mes antes de los desfiles. Me llama y, profe, esto, necesito los instrumentos. Tengo que entregar, tengo que hacer inventario porque me están acusando. Caramba, un mes no tenía bombos, no tenía cajas, no tenía trompeta, no tenía clarinetes. Básicamente no había nada. Y así hice, y volví a pedir prestado
acá en Santiago. Salimos 17 músicos, ¿verdad? Yo le digo a los muchachos, no se preocupen, la cantidad no hace la música, es la calidad. Salimos 17 años, 17 músicos. Al año posterior salimos 27 y al posterior salimos 32 Ahí músicos. está. Ahí está. Y todavía le voy a decir, no tengo instrumento. Eso ha sido, quizá yo creo que de eso enfermé con la presión, disculpa, porque tenía tantos problemas con esa banda que digo yo que me enfermé de eso, pero bueno, Bueno, hagamos algo, que usted, aún estamos ahí. ya que aquí nos están escuchando cualquier cantidad de profesores, maestros de otras bandas de música, y nosotros lo hemos hecho, identificado algunas bandas de música que tienen instrumentos en sus depósitos que no utilizan. Vamos, todos están bajo el paraguas del Ministerio de Educación, los que son colegios públicos, y eso es un traslado de inventario. Nosotros lo hicimos con un colegio del Instituto Profesional y Técnico de La Chorrera, que donó toda la percusión que tenían en el momento que ellos cambian, y era una percusión completamente nueva que tenían ahí, era de tambores para niños de bandas primarias y liras, instrumentos que ellos no utilizaban, y estaban todos muy bien guardados, y lo donaron completamente, todo, la percusión, de esa percusión. A la escuela de la Nueva Arenosa en Capira. Y hay un papeleo que hacer de traslado de Claro, inventario, patrimonio, porque al ¿qué? final es patrimonio del MEDUCA. Eso es un Exactamente. traslado de inventario solamente. Y eso se puede hacer. Así que tocamos la puerta a la iniciativa, a aquellos directores que están viendo en este momento, sabiendo el trabajo que usted hace, sabiendo de que esos instrumentos van a estar en buenas manos, señores, van a sonar. Van a hacer música. Entonces, si nos sobra una trompeta, nos sobra un clarinete que necesita alguna mejora, un tambor, ya saben a quién se le puede trasladar. Y nosotros como fundación levantamos la mano y le ayudamos en todo el papeleo administrativo que haya que hacer. Así que bueno, Oh, unamos bueno, esfuerzos y echemos para adelante. ya está avanzada la idea, ¿verdad? Ahí está, Bueno, suelto el reto. exactamente. Bueno, eso ha sido básicamente lo que yo he hecho en mi vida. Yo creo que he sembrado y a pesar de que no tuve, bueno, aunque sí, la dicha de estudiar temprano la música, pero ahora te voy a decir los maestros que me enseñaron. Cuando yo llegué acá a Santiago, estaba iniciando la universidad, la Facultad de Música y Bellas Artes, y llegaba dos grandes maestros. Uno es el maestro Marcos Aguilera, segundo trompeta de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y otro de los maestros que llevaba era el famoso Pin Castro, excelente oboísta de la Sinfónica Nacional. Con el que más me relacioné fue con el maestro Marcos Aguilera, que me enseñó armonía. Yo no estaba matriculado en la universidad. Yo llegaba de oyente, ¿ya? Porque esto estaba difícil, pues, económicamente, ¿no? Hasta que llegó el momento, pues, que no, 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 hay que estudiar. Si no estudiamos, ¿qué vamos a hacer? Y más que nada, tú puedes saberte todo de la A a la Z, pero si no hay algo que te hace constar de que tú hiciste eso, entonces eso no sirve para nada. Yo creo que ahí fue parte de la problemática que como músico tuve, pues que cuando llegué y que me matriculé en la universidad, yo pienso que algunos decían, hey, ahí llegó un profesor, un maestro, un estudiante que se llama Julio Zamora. Ya Julio Zamora tenía una fama
en las diferentes bandas. Y algunos profesores, pienso yo, que no se atreven a darme clases porque, ¿qué le voy a enseñar al profesor Zamora? Y yo tenía. Y hay cosas que realmente no domino muy bien, por lo menos la parte clásica, aunque usted yo ya le he no lo leído, dijo, claro. Es la parte más dura para mí, pero lo popular, saludo al maestro Ever, soy un fan de su banda también. A ver, profesor, ya se están sumando profesores y nos están diciendo aquí, el profesor Luis Zurdo dice que va a donarle instrumentos. Y desde ya le perfecto. Decimos, la Fundación Crescendo le va a donar dos instrumentos. Anótelo. Perfecto, wow. Espero que la gente del Belisario esté escuchando también. Y así bueno, que pues ya todos saben que. aquellos que desean donar instrumentos para la banda actual del profesor Zamora, Belisario Villar Pérez, bienvenido, comuníquense directamente con el profesor, después que salgamos de este tema de COVID, a llenar esa banda de música e instrumentos. Nosotros como fundación le ayudamos con los papeleos, ya tuvimos una experiencia en eso, así que es bastante sencillo porque es dentro del patrimonio mismo del Meduca y es el traslado. Así que vamos sumando, señores, y vamos a saber que esos instrumentos van a sonar. Oh, mil gracias, mil gracias. Y yo sé que los muchachos también de Belisario están viendo la entrevista y no sé qué van a querer estar nuevamente en la banda, porque muchos se iban porque, ¿qué vamos a enseñarles? Mire, yo empezaba, yo recuerdo, empezábamos la banda con 60 integrantes o nuevos, pero como los instrumentos no servían, yo asumo que los chicos decían, no, ya yo no sirvo para esto, pero en realidad es que no servía el instrumento. Así quiero es. Aprovechar antes que se me olvide. Dele, adelante. Un saludo muy especial a la gente del mar, el Ángel María Herrera. Estuve trabajando con ellos 2 años, conocí a estudiantes fabulosos, tremendas flautistas. Es más, esto, en un verano hicimos un concierto, fabuloso, que se llenó el gimnasio. Eso fue hermoso, tocar con esta gente del Ángel María Herrera, que también trabajó allá, también o está trabajando Elvis, Soma Rivas, alumno, maestro Omar, el maestro Mojica. Bueno, hemos todos, siempre nos hemos apoyado. Eso es lo bueno de la enseñanza que hicimos acá en Santiago. De que no éramos una isla, una banda no era isla, no una isla. Por ejemplo, la banda de la normal no era, o sea, ¿cómo le digo? No era una competencia en sí de quién era mejor, sino que trabajáramos enseñando así es, como debe ser y que después cada uno toque lo que le da la gana, ¿no? Pero es. Yo creo que ese ha sido. La enseñanza o la mística que hemos enseñado a todos los estudiantes, primero ser humilde. Si así tú no eres es. Humilde, no vas a llegar a ningún lado. Y segundo, siempre estás respetando a cualquier músico, a cualquier trabajo que hace. Aunque usted le escuche desafinada, usted tiene que respetarlo porque eso es lo que ellos han podido hacer. Profesor, en ese sentido, ya en la etapa, la recta de nuestra entrevista, he notado a lo largo de todas las instituciones, he tomado nota, 5 provincias, 8 ciudades en las cuales usted ha sido director en alguna banda de música. En todas estas instituciones musicales, en todos estos colegios, ¿qué importancia o qué baluarte ha tenido el apoyo de los directores de colegios, de los profesores del colegio y de los padres de familia? En su criterio, ¿qué rol juegan dentro de una banda de música escolar? Mira, gracias a Dios, en las escuelas que yo he trabajado, siempre ha habido un apoyo grandísimo, hasta donde se puede, con la banda.
digamos, por lo menos yo voy a hacer como cronológicamente, a ver si me acuerdo. Cuando yo llegué al IPT, estaba el profesor Gerardino Batista. Yo le decía, hay que comprar esto, y él lo compraba. Ahí nosotros dejamos una banda casi como de 20 instrumentos musicales. De ahí, no sé qué pasó. Hasta les donaron instrumentos, y eso es una banda de guerra. Llegamos a la normal, estaba la profesora Angélica Brose, Edilma Moreno, que después de los desfiles, ella me invitaba a su casa. Después de los desfiles acá en Santiago, me invitaba a su casa para ver los desfiles en Panamá. Y ella me preguntaba, Julio, ¿ese instrumento nosotros lo tenemos? Yo, no, profesora, hay que comprarlo. Julio, este instrumento, ahí nos pasamos viendo desfiles de en Panamá para ver qué instrumento nos hacía falta a nosotros. Ahí sí llegó una trompa en falta. Llego al Urracá, la profesora Diana Elsa, llego al IPOD, el profesor Luis Ramos, llego al CNE Crespo, el profesor Celso Bosque, y algo que se me estaba olvidando. Yo trabajé con dos bandas primarias, el Anexo del Canadá y San José en Soná. Yo salía de mis ensayos en Soná y me iba para la escuela primaria. Y acá en Santiago, pues terminaba un ensayo y me iba para allá a trabajar con la escuela primaria. Tuve que 2, 3 años con cada una de ellas. Tuve que abandonarlo por el trabajo ya no me daba. ¿Qué otra banda? El IPOD, el profesor Luis Ramos, siempre compraba instrumentos. Es más, esto, a veces me llamaba, mira, compré esta trompeta, ¿qué te parece? Bueno, ya la compro, ¿qué voy a hacer? A ¿Vas a sonar, usarla? a usarla, Sí, a sonar, a sonar. esto, y así sucesivamente. Gracias a Dios por esa parte, tuve gran apoyo de los directores. Quizás la marca Julio Zamora hacía muchas cosas, era, no es el ego, pero sí creo que era por eso, ¿no? No sé qué otras cosas puedo decirle. Usted contagia, profesor, y modestamente se lo digo y muy sinceramente, usted contagia un positivismo que en las situaciones más difíciles se va para adelante y es un líder. Y los directores de banda de música son líderes, son héroes para esos chicos. En ese momento usted se convierte en el desahogo, ese muchacho que sale de clase estresado porque ganó mala calificación. En ese muchacho que tiene un problema en su casa con sus padres, sencillamente busca en la banda de música un desahogo muchas veces. Y cuando se encuentra con gente como usted, ahí están los resultados. Mira, eso que tú dices es verdad. Nosotros nos convertimos en psicólogos, nos convertimos en mamá, papá, investigadores, de todo. Ha llegado chicos con problemas en casa. Y Totalmente. cuando yo le digo, cuando nos encerramos en el salón, olvídense de todo. Es más, apagamos celulares, apagamos esto, nos dedicamos solamente a la música. Hay una cosita que yo, tantos años de música, yo por lo menos estuve tocando murga en Los Santos, en la misma villa de Los Santos, desde el 85 hasta el 95, 96, por ahí. Y fíjate la contrariedad de la vida. Yo jamás he dirigido una banda en Los Santos. Jamás. Yo tocaba con la banda de mi papá en Los Bomberos y casualmente allá atrás está el Kepi, Es que le iba a ¿ves? preguntar, que Ajá. me echara la historia de ese que Esto. Bueno,
Hace 2, 3 años atrás, mi amigo Miguel Orosemena me llama. Estamos reestructurando la banda de música. ¿Por qué no vienes a tocar? Y bueno, vamos a ver cómo hago para ir a tocar. La cosa que hablé con él en el tiempo este, con este capitán en ese tiempo, Marco Gallardo, que es a mi compadre, saludo, y me dan la oportunidad de tocar en la banda de música. Allí se hace en la banda de música Los Bomberos, se hace la banda regional, donde se une la banda de las tablas, dirigida por el maestro Carlos Lan y el maestro Edward en Caracas. Bueno, y nos podemos a tocar allí. El año pasado el capitán, esto, con problemas, no sé, de estudio, no sé qué pasó, él decide dejar la banda y me llama. ¿Usted cree que te pueden cargar la banda? Chuleta, compadre, yo tengo mucho trabajo acá. Bueno, vamos a ver. Y en eso me llama el coronel de allá de Los Santos, coronel Ruiz. Y bueno, y me dice que, bueno, usted se puede encargar la banda. Y bueno, yo le digo, yo pensé, mira, tantos años yo dirigiendo banda en todos lados que he ido, y muy bien, gracias a Dios, yo no he podido dirigir una banda en Los Santos. Y acepté. Yo estoy viajando o viajaba martes y viernes todas las noches a practicar la banda del Benemérito Cuerpo de Bomberos, la compañía número uno de Los Santos. Y por eso que tú ves el kepi allá atrás y saludo al coronel Villa, Así es, él lo mencionó. exactamente, y a todos los compañeros que me están escuchando, sé que están prestando atención. Y bueno, allá tengo otro grupito nuevo. Hay unos 22 nuevos estudiantes entre esos niños de 9, 10 años que están empezando a estudiar. ¿Con Qué qué bueno. instrumentos? No sabemos dónde los consiguieron, pero los tienen. Qué bueno, qué Eso bueno. es Profesor, importante conocer brevemente que nos explique con todo este recorrido que usted ha tenido con ya hoy hombres y mujeres en las diferentes áreas, ya sea músicos, sea directores de bandas, sea abogados, doctores, de cualquier profesión o cualquier área técnica que han pasado por sus manos una banda de música. ¿Cómo considera usted que cambió a estos chicos el pasar por una banda de música y que hoy son ciudadanos de bien? wow. En la banda del Instituto Urracá, la gran mayoría, si no, bueno, la gran mayoría, todos eran cuadrados. Y un colegio muy, muy exigente, Sí, ramo de académicamente. la ciencia, grandísimo. Y la gran mayoría era cuadrado. En el José N. Crespo, los años que yo estuve allí, los primeros puestos de honor siempre eran los de la banda de música. Creo, sin equivocarme, que dentro de la banda nosotros hicimos algo que, y siempre lo decían los muchachos, esto no es solamente una banda, esta es una gran familia donde todos tenemos que apoyarnos, todos que tenemos que comprendernos. Claro, había a veces diferencias, bromas y esas cuestiones, pero a la postre yo creo que son excelentes personas. Había un bajista en el Huracán que hoy día es piloto de helicóptero, excelente, comandante Alex Álvaro. En el Huracán, doctores, pues allá, son chicos que
gracias a Dios, yo creo que la música le hizo cambiar. Eso sin lugar. Bolívar, ¿qué historia hemos escuchado hoy, no? Un programa especialísimo. Definitivamente, Adolfo, maestro, debo confesar que el trabajo del lado de acá ha sido bastante dinámico. Muchas muestras de cariño, de aprecio, de respeto, sobre todo. Palabras que salen de sus mismas, que ha explicado usted muy bien, el respeto. Y hay mucha gente que lo quiere, lo aprecia, se siente agradecido con su trabajo. Un trabajo que tiene un alto contenido humano, tiene una gran formación por crear ciudadanos. Y ya lo hemos dicho anteriormente, que la música forma ciudadanos. No estamos inventando nada, no estamos inventando una rueda. La mayoría de los testimonios de los directores de bandas de música escolares están bien claros en que la disciplina juega un papel importante. La música es un complemento para formar esa disciplina. Usted es un motivador, tanto así que, como decía Adolfo, han sido muchos los lugares que usted ha estado creando, simplemente dejando semillas, y que comprendo que muchas otras provincias tienen sus formadores. En este caso, usted ha hecho la parte que le corresponde en el área donde usted ha estado visitando, y que de seguro que si su familia se lo permite y se traslada a Darién, se traslada a Colón, estaría haciendo lo mismo. Yo debo de felicitar a su señora esposa. ¿Me refresca el nombre, por favor? Ana Gabriela. Un saludo para ella, para todos sus hijos, porque lo han acompañado en cada misión. Y hay que decirlo, ellos también, ellos, toda su familia, los han acompañado y han formado parte de esas decisiones que usted ha tenido que tomar, impulsando siempre el amor por la música. Es algo que lleva usted por dentro y que son difíciles de entender a veces muchas personas. Y la pregunta que quizás algunos se dirán: ¡wow, maestro Zamora! Un sueldazo. Y créanme, señores, a toda la audiencia de las autoridades, principalmente las autoridades, que en este país hay formadores de músicos que no tienen el salario que se deben de merecer, y que la mayoría de su tiempo, si sumaran todo ese tiempo que han hecho gratis, que va, no hay salario para pagarle. Yo creo que también lo decía uno de los oyentes, ojalá tuviéramos las autoridades viendo este tipo de conversatorios, porque no solo es la parte histórica que se refleja, no solo es la parte humana que se refleja, sino las condiciones, cómo están las escuelas. Nosotros como fundación aportamos mucho para hacer los diagnósticos estadísticos, el inventario a nivel nacional, y esa información tiene que ser utilizada inteligentemente para poder expandir el trabajo que hace la música. Sabemos muy bien, maestro, que usted identificó todas las necesidades en cada banda que usted asistió, y que en esta última tiene un reto todavía mucho más difícil porque no cuenta con los instrumentos. Ya varias personas se han sumado a esta obra social, y el Departamento de Responsabilidad Social de la Fundación ya le reiteramos dos instrumentos musicales que buscaremos la fórmula una vez que entonces vayamos avanzando con esta situación del COVID. Maestro, nuestras más sinceras felicitaciones, nuestro más grande respeto. Y concluyo antes de darle el paso al Crescendo Quiz, que en las varias conversaciones que tuve de prueba con usted antes de este conversatorio, cuidado que se le quedaron algunas cosas, pero sé que si nos seguimos nos vamos 3 horas aquí. Y debo de felicitar que la audiencia está bien, bien inyectada en Instagram, en Twitter, en Facebook, pendiente de una persona que sirvió de motivador, sirvió de no solo de director musical, sino de director
de su vida, porque fueron ellos los que tomaron la decisión en su momento recibir las direcciones musicales y las direcciones personales para ser hoy en día lo que son. Así como lo hemos dicho, el deporte, las artes plásticas, la música juega un papel importantísimo. Señor director del Ministerio de Cultura, me han hecho saber de que le invitemos a usted a un conversatorio, ojalá le llegue este mensaje, para que nosotros como fundación transmitirle que ya anoté por ahí son casi 46 directores y músicos profesionales en 38 salas de conversación. Nunca se ha hecho y todavía continuamos, pero el valor histórico, educativo, personal, social, que se ha vertido en cada una de las conversaciones o entrevistas ha sido valiosísimo, pero valiosísimo. Así que de nuestra parte le reiteramos el ofrecimiento a conversar con usted, señor ministro de Cultura, ¿ya? Y el señor Carlos Aguilar. Muy respetuosamente, sabemos que no es el medio, pero con mucho gusto nos ofrecemos a conversar con usted. Maestro Julio Zamora, nuestro más saludo y respeto hacia su persona por su labor Gracias. Realizada. Y ahora sí nos vamos con el crescendo quiz. Nos vamos antes de que, diga, profesor. Antes de que se me olvide, ahora que veo ahí algunos saludos, recordé que también hicimos, formamos un, cuando estaba en Bellas Artes, hicimos un grupo que se llamaba Metalio, música de cámara, ¿no? Teníamos un bajo, una trompa, tres trompetas, dos trombones, y con eso nosotros tocamos matrimonio, tocamos graduaciones, tocamos conciertos, retretas, y en fin, hice también algo de eso. Y por último, antes de que se me olvide, un saludo cordial a mis amigos y hermanos de la orquesta Coiba Sound. ¿Verdad que están también? ¡Oh, sí, verdad! Ahí. Yo he visto varias fotos de Coiba Sound. Sí, sí. ¡Qué bueno, qué bueno! Mira, el maestro Julio ha sido tan, pero tan polifacético en su vida personal que cada momento que tomaba en la música lo tomaba con tanta, pero con tanta alegría, porque él mismo lo ha manifestado. Yo vengo a divertirme, vengo a disfrutar. Que simplemente los muchachos, cada joven sienta la misma diversión y alegría que siento yo y que les quede de una experiencia. Al margen de los buenos triunfos que puede tener cada banda de música, que bienvenidos sean, porque honrar el trabajo realizado creo que es digno. Pero decirlo con la acentuación con que usted lo manifiesta, maestro, es digno de aplaudirlo. Disfruten Gracias. Como lo disfruto yo. Ahora bueno, sí. Bueno, profesor, vamos a hacerle el crescendo quiz, que la verdad se me ha alargado, porque tanta historia. Mire, por cuánto voy a. ¡Wow! Así que bueno, vamos a tratar de resumir todo lo que hemos contado en estas casi 2 horas 20 minutos. Y wow. La gente no se desconecta. Hemos tenido una sintonía de más de 100 personas conectadas. Wow. Y gracias, la verdad. Si yo le digo, vamos con la primera, yo le digo una palabra o una frase y usted me dice qué piensa, ¿ok? Muy corto. Si yo le digo Escuela Nicanor Villalaz. Mi inicio. Escuela Normal de Azuero, hoy Instituto Coronel Segundo Villarreal. Yo creo que era mi segunda casa. Segunda casa. Alfredo Fajardo Ureña. Mi maestro, excelente saxofonista. Orquesta Los Renegados. Wow, la vivencia de locura de juventud ahí. Orquesta PB Sound. Tremenda escuela, tremenda experiencia, conocer músicos de otro nivel, excelente. Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena. Fue un reto, primeramente fue un reto, el reto de mi vida.
Profesor Manuel Caballero, su compañero, Mi padre. hermano, compañero, mi hermano, excelente trompetista. IPT de Veraguas, 1990. 90. Creo que es una etapa muy, muy diferente porque ahí nace otra banda, la Independiente. 9 de noviembre nos comentó. 9 de noviembre, sí, 9 de noviembre. Profesor Consuegra. Oh, mi gran maestro de vivencias. Profesor Eric. Sí, diga, diga. Le decía, él se ponía el nombre de El Bramadero. Dice que cuando amarraban los toros, ¿no? Entonces, él era el que dominaba a todos los músicos por ahí. Profesor Herberto López. Mi gran enseñanza. Oh, me enseñó demasiado. Instituto Racá, año 2000 al 2004. Mi gran familia, creo que conviví con estos chicos enormemente, de todos, mi hermano, Colegio José Daniel Crespo. mi otra gran escuela, aprendí mucho, valoré mucho los padres de familia, los estudiantes, la disciplina, mucha escuela. Banda de música del Colegio José Bonifacio Alvarado de Soná. Una de las mejores semillas que he dejado, creo. Los Y chicos están ahí. por último y no menos importante, hoy, el Centro Educativo Belisario Villar Pérez, su actual Creo banda. que ese es mi reto, mi gran Su gran reto reto. y creo que algún día lograré que resurjan como lo fue hace varios años, con el apoyo de todos los estudiantes. Así es, ya saben todos aquellos que quieran hacerle una donación al profesor Julio Zamora y a la banda de música que dirige el Centro Educativo Belisario Villar Pérez. Al Belisario Villar. Así es, info@crescendo.org. Nosotros nos encargamos de buscarlos, de ayudarles en el traslado, del papeleo, de lo que haya que hacer. Ya nos comprometemos, profesor, dentro de la fundación a donarle dos instrumentos. Cuente con eso y ya hay Correcto, mil varios gracias. profesores que han dicho que lo van a hacer. Mil gracias, mil gracias. Maestro, en este último minuto le concedemos la oportunidad para que se pueda dirigir a su familia, a sus amistades, a sus colegas, a sus compañeros, a su audiencia, que están en cuatro redes. Bueno, quiero agradecerles sobre todo pues el gran aprecio que tienen con mi persona, con mi familia. Créame que si alguna vez le hice sentir mal, no fue cuestión, como les digo, de querer dañarlo, sino pues hacer que las cosas se hicieran como deben ser. Le agradezco todo lo que han hecho por mí, porque me han hecho ser una persona diferente. Ya le digo que del 85 para acá es otro Julio Zamora, con mayor interés, con mayor deseo de superar, con mayor ganas de enseñar y hacer las cosas como deben ser. Gracias a todos. No me alcanza el tiempo para mencionarlos, pero saben que los llevo siempre en el corazón. A mi mamá, que está también allá en la villa, mis hermanas, mis hijas, hoy, toda mi familia. Muchas gracias a ustedes también por darme la oportunidad para expresar esto, porque digo, la historia de un músico normal, como cualquiera, pero bueno, con ganas de hacer las cosas bien. Gracias a ustedes. Gracias. Y le quito, usted no es normal, profesor. Usted ha sobrepasado los límites porque usted ha No, formado muchachos y muchachos buenos que hoy son directores exitosos en muchas bandas de música escolar. Profesor, ¿sabe qué? El día sábado 6 de junio le invitamos tanto a usted como a todas las personas que nos estén viendo a ver el live aquí en Crescendo TV.
con Kevin Tiboche, es un oboísta que está triunfando, haciéndolo excelente en México. Kevin Tiboche es un músico también que ha pasado por bandas de músicas escolares, lo conocemos, un tipazo, un tremendo oboe, y lo vamos a tener aquí para conocer sus experiencias, su recorrido y qué está haciendo hoy en día Kevin Tiboche en el mundo de la música clásica, en el mundo de la música instrumental. No se lo pierdan, el próximo sábado, 6 de junio a las 8 de la noche aquí por Crescendo TV. Mañana no tenemos programa, pero el día sábado sí vamos a estar aquí con el tremendo músico y amigo Kevin Tiboche. Profesor, no hay tiempo para más. Gracias, gracias, gracias. Un fuerte abrazo a la distancia y vamos a echar para adelante la banda de música del Centro Educativo Belisario Villar Pérez. Ese es el reto ahorita mismo en tiempo de cuarentena. Y cuando volvamos con esos chicos, vamos a tener todo el instrumental, lo más que podemos sumar. Gracias, gracias. Que esos instrumentos van a sonar. Así gracias, que, bueno, muy gracias. Un fuerte abrazo, profesor. Y a seguir viviendo la música, a vivirla increciendo. Cuídese, profesor. Bueno, saludos. Saludos, maestro. Excelente, excelente conversatorio. Mucha, pero mucha información. Demasiado, que, o sea. Decir más palabras sería cometer el error de reemplazar cada una de las que ya él manifestó. Sí. Sobre todo en el que la parte humana es la que más se destaca. Nosotros queremos agradecer a cada una de las personas participantes de este live de Crescendo TV porque han sido bastante fieles por dos razones, por el contenido que se vierte en este tipo de conversatorio y la persona. En este caso, el maestro Julio Zamora es evidente que tiene mucho, mucho, pero cariño y amor que ha brindado, que ahora sus músicos, sus colegas, sus compañeros, esta es la manera como se están manifestando para decir, en transmitir, caramba, la historia de nuestro maestro, de un buen maestro, que data no de 10 ni 20 años, de muchos más años, y por dónde no ha transcurrido a las situaciones que se ha enfrentado y cada una de ellas las ha sobrepasado. Y ahora, como él lo mismo lo manifiesta, Adolfo y estimada audiencia, tiene un reto mucho más difícil y que sé que con la ayuda de las personas que han escuchado este conversatorio van a estar apoyándolo. Van a estar apoyándolo al igual que nosotros como fundación. Y reiteramos, con mucho gusto nos gustaría tener un conversatorio con el ministro de cultura, de transmitirle nosotros simplemente estas 45, 46 entrevistas que hemos tenido a nivel nacional. Adolfo, dime. Sí, un proyecto que cuando nos reunimos nosotros como fundación decíamos, algo tenemos que hacer en cuarentena, porque el festival obviamente quedó truncado, no vamos a poder hacer nada. Los talleres que ya estábamos por iniciar, trombones, clarinetes, todos aquellos que estábamos enrumbados en apoyar y en trabajar según la planificación del año, nada de eso va a ser posible. Oye, hagamos historia, llevemos a la inmortalidad los testimonios en la propia voz de quienes hacen la historia de las bandas de música escolares. Ellos son los directores y músicos hoy profesionales y exitosos que han pasado por una banda de música escolar. ¿Qué mejor testimonio hemos tenido a lo largo de todas estas entrevistas de tener estos testimonios tan fantásticos, estas historias en positivo y transmitirla a las nuevas generaciones, a las viejas generaciones y a los muchachos que hoy están surgiendo? Para que tomen de cada una de ellas las cosas buenas, las cosas que no se deben hacer, las cosas que sí se deben hacer. No subir a más de 100 muchachos en un bus, por favor. Y esas cosas son interesantes. Esa historia fue interesante. Ey, ¿no le preguntaste cómo era el nombre del, el, cómo era? El Zamora Móvil o el no, bus. El del bus. Olivo. El bus. Olivo Móvil o, no recuerdo, en verdad, si me recuerdan con mucho gusto. Pero esas son las cosas que son parte del, del,
de la dinámica en la que se enfrentan los directores de bandas de música cuando no tenemos un sistema que esté trabajando de manera coherente, de una manera fuerte, de una manera robusta, en la que fortalezca las herramientas de trabajo para que las bandas de música jueguen el rol que han venido haciendo por 5, 10, 15, 20, 25, 30 años o más. Así hoy es. En día, cada músico ha dejado una huella en desfiles, en conciertos, en presentaciones, en fin, han llegado a cada corazón de cada panameño. Nos apegan aquí el Olivo Móvil. El Olivo Móvil. Gracias, Maestro Omar de Jesús. Así es. Gracias, Maestro. De verdad, yo creo que hemos disfrutado de esta conversación. Sí. Un tremendo especial. Y la persona que es el profesor Julio Zamora, un tipazo dentro del salón, dentro del aula y fuera del aula. Y se ha ganado el cariño y el respeto. Y es un líder, tanto para los que ya pasaron sobre por tus eso, manos como para los que están eso. Actualmente. Así que bueno, Bolívar, no hay tiempo para más. Se nos acaba la hora del satélite, como decimos. Sí, ya el satélite nos está pitando ya y agradecemos a cada uno de ustedes que han estado en Creciendo TV. El sábado, Kevin Tiboche, y el domingo también hay conversatorio. El domingo Kevin Tiboche. Venimos con directores de bandas de música. Vamos a ubicar dos directores. Kevin Tiboche, sábado 6 de junio a las 8 de la noche. Vamos a escuchar la historia de este tremendo músico del oboe, que ha pasado también por banda de música escolar y que hoy está dando el palo, triunfando en la música instrumentista del oboe a nivel de orquestas sinfónicas en México y en los lugares donde ha tocado. Y vamos a escuchar esta historia de éxito del profesor Kevin Tiboche. Dime. Yo creo que si seguimos, nos van a estar echando todos los pormenores de cada cosa. De seguro, de seguro. Con su visita a México y a España, y no le contó sobre esto, y no le contó, caramba, esta audiencia es increíble. Los queremos, los apreciamos, y créanme que tenemos un gran respeto por usted, porque sabemos, ahí está tras batidores el maestro Zamora, disfrutando enormemente. Créanme que nos sentimos muy contentos por el trabajo realizado. Va a tener que leer todos los mensajes y va a tener que... Hoy se trasnocha el profesor leyendo todos los mensajes. De la igual que Camarena. Camarena me dice, me tuve que quedar hasta la 1 de la mañana leyendo todos los mensajes y dando las muestras de agradecimiento. Y digo, bueno, eso es parte del éxito, maestro. Eso es parte de la farándula. No. Así que bueno. Saludo. Ahora sí nos vamos. El satélite nos está pitando y nos vemos el sábado a las 8 de la noche. Se les quiere, se les aprecia, quédense en casa, usen mascarilla. Una cosa más, por favor, aprendamos, una opinión personal, aprendamos a utilizar distanciamiento sanitario, no distanciamiento social. Nosotros todos somos una familia y tenemos que mantener el distanciamiento de sanidad o salubridad por bioseguridad, no un distanciamiento social. Todos somos panameños, todos somos una gran familia. Así que bueno, a seguir viviendo la música. Me despido, Adolfo Campo, Bolívar César, a seguir viviendo la música, a vivirla increchendo. Cuídense. Hasta el sábado, amigos.